Bienvenidos a todos. Soy Ángel Ramírez, soy periodista especializado en diabetes y a lo largo de esta mañana seré el moderador de este encuentro, de este evento, que yo creo que va a ser muy interesante para ver en qué situación se encuentran algunas de las investigaciones sobre la diabetes más importantes. Este encuentro de pacientes lo organiza el proyecto DRIVE, a ver qué tal se me da el inglés, pero el proyecto DRIVE es Diabetes Reversing Implant of Enhanced Viability and Long-Term Efficacy. Son las siglas de este proyecto DRIVE, que será explicado en la mañana de hoy. El objetivo de esta cita es poner en contacto a un equipo de investigadores fantástico que ha venido hoy aquí a conocer la realidad de los trasplantes y, sobre todo, a conocer vuestras sensaciones y vuestras preguntas. Este encuentro está dividido en varias partes. En la primera vamos a escuchar una serie de ponencias relacionadas con la realidad del trasplante del páncreas en España, el papel de la terapia celular en el tratamiento de la diabetes, así como la explicación del proyecto DRIVE en sí mismo. La segunda parte de este panel está prevista para resolver, como les decía, todas esas preguntas, dudas, en una sesión de preguntas y respuestas que esperemos sea muy interactiva. De hecho, a la entrada se les ha entregado este documento. Si no lo han hecho, solicítenlo. Es un documento que tiene tanto una ida como una vuelta. La ida son preguntas que la organización les hace a ustedes en relación a algunas de las charlas que se van a dar aquí, pero en la parte 3, en preguntas abiertas, verán que hay una tabla donde pone la pregunta y a quién va dirigida. Cada vez que haya una charla, que durarán aproximadamente unos 15 minutos, yo les recordaré que pueden anotar aquí la pregunta, para que estén ustedes atentos en todo momento. Todas esas preguntas después las recogeremos y, acabadas las charlas, montaremos aquí una mesa con todos los panelistas para recoger e intentar contestar y organizar. Así que no se quede ninguna pregunta en el tintero. Algunos de nuestros ponentes hablan en inglés. También tienen la posibilidad de tener la traducción simultánea cuando ellos hablen y no perder ripio de todo lo que va a acontecer. La jornada se está retransmitiendo en directo a través de Canal Diabetes. Si quieren ustedes compartir también desde aquí, pueden utilizar el hashtag de la jornada, que es Drive4Diabetes, o el hashtag que capitaliza toda la información en diabetes en España, que es diabetes, acabado en la E, la S y la P en mayúscula. Todo lo que acontezca esta mañana pues lo contaremos en los próximos días, y a continuación les voy a dejar con la palabra al catedrático y doctor José Luis Pedraz Muñoz, que me acompaña en esta mesa, director del grupo de investigación NanoBioCell y máximo responsable del proyecto DRIVE en nuestro país, en España. José Luis, buenos días. Buenos días. Yo voy a ser muy breve porque seguro que estáis deseando escuchar a los ponentes y que os van a decir cosas más interesantes que las que os pueda decir yo. Simplemente dedicaros unas palabras para agradecer vuestra asistencia, porque para el proyecto es muy importante el conocer vuestro feedback, cuáles son vuestras inquietudes, para poder ir avanzando en las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. También quisiera agradecer la presencia aquí de los ponentes, porque han hecho un esfuerzo muy grande para poder venir a Vitoria, para estar con nosotros y poder explicarnos cuáles son sus actividades y cuáles son sus puntos de vista sobre la diabetes. Asimismo, quiero agradecer a la Diputación Foral de Álava las facilidades que nos ha otorgado al facilitarnos este local y al financiar las infraestructuras de este local. Por otra parte, también agradecer al Jedi Azucarado, que a través de las redes sociales ha difundido este evento conjuntamente con Canal Diabetes, cuyo responsable tenemos aquí, a Ángel Ramírez. Y nada más, no quiero aburriros más y vamos a ir dando paso a cada uno de los ponentes para ir avanzando en la exposición de las diferentes ponencias y de las diferentes charlas. Cuando quieras, Ángel. Pero, José Luis, pues si os parece, arrancamos con, como está previsto en el programa, con el doctor Gonzalo Maldonado, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, es máster universitario en nutrición clínica y dietética por la Universidad Complutense de Madrid, es jefe del servicio de endocrinología y nutrición de la OSI Araba, Hospital Universitario Araba, con especial atención de interés en sistemas inteligentes de administración de insulina en diabetes mellitus tipo 2 y en la patología tumoral tiroidea. Su charla se ha titulado Diabetes, un siglo de investigación, y abordará un poco cómo se ha celebrado en los últimos años o cómo se ha llevado a cabo la investigación en diabetes en los últimos años. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días.
Bueno, primero decir que para mí es un placer estar aquí participando en un proyecto tan interesante como este y además que sea en mi ciudad, que sea en Vitoria, que eso para nosotros es un orgullo. Y también un poco acomplejado por compartir la ponencia con unos ponentes de tan alto nivel. Mi papel en esta sesión es un poco poner en situación cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado a lo largo de este último siglo para que hayamos llegado a tener que hablar de trasplantes de páncreas, trasplantes de islotes o terapias de regeneración celular. Todo empezó hace un poquito más de un siglo con este anatomista alemán, Paul Langerhans, que describió con 22 años unos islotes, unas células distintas en el páncreas del mono, que llamó con su nombre, los islotes de Langerhans, que como veréis irán saliendo de forma repetida en esta presentación. Posteriormente, Oskar Minkowski, también alemán, descubrió que si a un perro le quitábamos, a un animal le quitábamos el páncreas, este animal desarrollaba diabetes, desarrollaba hiperglucemia, glucosuria, y entonces, bueno, ya tuvimos un nexo de unión, páncreas, diabetes. Posteriormente, uniendo estos cabos, otros autores, como este doctor Zuelzer, también alemán, llegó a diseñar o a generar un extracto de páncreas que era capaz de bajar los niveles de glucosuria en los animales. De hecho, lo patentó con el nombre de Acomatrol, esencialmente, como lo describió, una preparación de páncreas que era útil en el tratamiento de la diabetes. Este producto era muy impuro, aunque se llegó a utilizar en un humano, en un paciente en coma diabético, nunca llegó a tener difusión. Posteriormente, tanto en Francia como en Rumanía, el doctor Paulescu desarrolló una molécula llamada pancreína, que también era un extracto de páncreas de perro, con un diseño y un desarrollo exactamente igual que el que luego hicieron posteriormente los doctores Bantin y Best en Toronto, en Canadá, por el que recibieron el premio Nobel. Con este extracto, que conseguían de esta manera, cogían un perro sano, le ligaban los conductos pancreáticos, aislaban las células endocrinas, las células de los islotes de Langerhans, conseguían un extracto pancreático y se lo inyectaban a perros sanos a los cuales se les había retirado el páncreas. Eran perros diabéticos. Con ello conseguían disminuir o bajar los niveles de hiperglucemia y de glucosuria. Si no se lo ponían, los perros diabéticos pues seguían con su enfermedad. Esta fue la primera perra llamada Marjorie, en la cual se demostró los efectos de este extracto pancreático. Posteriormente, en enero de 1922-91, este niño, Leonard Thompson, al cual vemos en la parte de la imagen de la derecha, con 13 años, fijaos qué aspecto tenía, él tenía una diabetes tipo 1 de un año de evolución y, bueno, de hecho estaba desahuciado. Estaba en el hospital de Toronto, fundamentalmente porque no había nada que hacer con él. En este paciente fue el primero en que Bantin y Best probaron su extracto pancreático. Inicialmente administraron extracto en cada una de las nalgas del paciente y este chico tuvo un fenómeno alérgico importante porque el extracto era muy impuro. Aquí es donde participó Colip, que es el último de los integrantes de este equipo, que rápidamente desarrolló un método de depuración de este extracto pancreático para conseguir un extracto mucho más puro y mucho más potente. Con ello se consiguió que este paciente, Leonard Thompson, llegara a alcanzar la edad de 27 años, en la que se le ve en la foto, donde falleció por una neumonía. Estos eran los primeros preparados de insulina. Como veis, eran envases muy, muy artesanos y, fundamentalmente, se obtenían del extracto de páncreas de animales. Había distintos tipos, dependiendo de la concentración de insulina que tenía, y con esto, la verdad, que nos hemos estado manejando durante años. ¿Qué aportó este avance de la diabetes? Fundamentalmente, lo que veis aquí, un paciente que debutaba con una edad de comienzo de la diabetes de 10 años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía una expectativa de vida de un año. Posteriormente, de la introducción de la insulina, como veis por debajo, se conseguía que la edad media en la que fallecían estos pacientes fuera de 45 años. Se habían ganado 34 años de vida. Los pacientes de mayor edad al debut probablemente fueran diabetes tipo 2. En ellos el beneficio de la insulina también fue evidente, pero no tanto como en estos pacientes. En los pacientes más jóvenes con diabetes tipo 1.
Desde el principio, bueno, pues el origen de la insulina era animal. Se conseguía de los extractos de páncreas de distintos animales, vacas, cerdos, perros, ovejas. Y pues, bueno, rápidamente se comercializó tanto en Estados Unidos por la casa Eli Lilly como en Dinamarca por la casa Novo, y hubo distintas modificaciones genéticas, estructurales de las insulinas, añadiéndole distintos productos para modificar la forma en que esta insulina se absorbía. Pero así nos tiramos pues, casi 50 años. Una de las razones por las que este desarrollo fue lento era porque las técnicas de laboratorio y los laboratorios químicos eran como eran, y eso hacía que, bueno, que fuera todo un poquito más dificultoso. Y de hecho, pues estas eran las probetas, los cubos donde realmente se disolvían los páncreas para conseguir los extractos pancreáticos y finalmente la insulina. La revolución vino cuando las técnicas tanto químicas como genéticas como de bioingeniería hicieron posible que consiguiéramos la insulina humana, una insulina exactamente igual que la humana, introduciendo partes del genoma humano que se encarga de la transcripción de la insulina en bacterias. De esta manera, hacer que pudiera haber una producción continuada e ilimitada de insulina humana. Esto que parece que es prehistoria, pues bueno, yo, siendo residente o incluso un médico clínico, he usado insulinas de origen animal. Se retiraron del mercado a finales del siglo XX. Hasta el año 2000 se han estado utilizando este tipo de insulinas. No hace tanto tiempo. Los otros cambios que ha habido en la diabetes es las formas de administración de la diabetes. Esta era la imagen clásica del tratamiento de la diabetes tipo 1. La insulina con el vial de insulina que uno se administra, se pincha de una forma más o menos incómoda, que ha podido mejorar en los dispositivos que se utilizan para mejorar, pero el principio es el mismo. Cargo la insulina y me administro. Una de las mejoras que ha habido son los sistemas de infusión de insulina. Hemos conseguido... Este es un modelo rudimentario de mediados de los años 60, en el cual, bueno, pues tenía un dispositivo, este personaje tenía un dispositivo, una mochila, en la cual iba la insulina y por los catéteres que tiene conseguía administrar esa insulina de una forma continuada. Los cambios tecnológicos han hecho que esos dispositivos vayan reduciéndose, como veis, este es de primeros de los 80, consiguiendo, bueno, pues que sean más portables, más transportables, menos aparatosos y más fiables. Hasta los avances tecnológicos actuales, pues con la era digital, las bombas de insulina, que tú puedes programar de la forma en que te parezca oportuno, la cantidad de insulina que te administras, la cantidad de insulina que te pones en los bolos preplaneales y demás. El siguiente paso en estos sistemas son los dispositivos integrados, sistemas que coordinan la determinación continua de glucosa en el líquido intersticial y se lo comunican a la bomba. No es tan reciente, pero lo que sí es reciente son los sensores o los sistemas integrados predictivos. Ahora es posible que con un sensor de insulina informe a la bomba de que estás teniendo una cifra baja, que es la indicación real de este tipo de dispositivos, las hipoglucemias inadvertidas o mantenidas, informe a la bomba de que estás teniendo una hipoglucemia, la bomba avise y además para la inyección continua de insulina. De esta forma previenes que esa hipoglucemia progrese. El tema es que, bueno, al final estamos hablando siempre de lo mismo, es decir, ponemos insulina, controlo mi insulina, me pongo la insulina de una forma mejor o peor, pero me la pongo. Una pregunta que muchos hacéis cuando venís a la consulta es, bueno, pero yo lo que no quiero es poner mi insulina, yo quiero mejorar, quiero que mi páncreas vuelva a funcionar. ¿Hay algo que al respecto? Y entonces cuando aparecen realmente las terapias de reparación, regeneración de páncreas, ¿vale? Dentro de ellas, pues el trasplante de páncreas y islotes, del que hablarán luego los compañeros, y las terapias de regeneración celular pancreática. Respecto al trasplante de páncreas y islotes, los objetivos pues son los lógicos: restaurar la secreción de insulina, detener la progresión de las complicaciones asociadas a padecer diabetes y de esa manera mejorar la calidad de vida de la persona que tiene diabetes. Hay distintos modos de actuar respecto al trasplante de páncreas. Se puede hacer un trasplante de páncreas simultáneo a un trasplante de riñón. Se puede hacer secuencial, primero el riñón, después el páncreas. Y también se puede hacer un trasplante únicamente de páncreas, hablando de tejido de órgano completo. La indicación de este tipo de trasplantes, en las que luego ahondarán,
fundamentalmente son las complicaciones severas incontrolables de la diabetes. Una de ellas, la más importante, las hipoglucemias inadvertidas y mantenidas, que afectan mucho la calidad de vida de la persona que tiene diabetes. Respecto a la eficacia de este tipo de trasplantes, si definimos la supervivencia del trasplante en términos clínicos, de mantener la normoglucemia sin tener que necesitar insulina para hacerlo, pues los datos que luego ahondarán probablemente, estos datos son ya un poco antiguos, pues veis que al primer año un 86% de los pacientes trasplantados de forma simultánea con páncreas y riñón se mantienen libres de la insulina y un 54% a los 10 años. Y cuando se hace páncreas solo, inicialmente es muy parecido, al año es 80-88% según las series, pero el porcentaje disminuye pasados 10 años. ¿Qué ganamos con el trasplante de células pancreáticas? Fundamentalmente disminuir algunas de las complicaciones. La más evidente es la alteración renal. Por otro lado, aumentar la calidad de vida. No tenemos hipoglucemias, no tenemos que administrar insulina, nos evitamos determinados controles. Sobre la retinopatía queda dudas o todavía no está claro el efecto que pueda tener este tipo de trasplantes. El problema que tenemos cuando trasplantamos un órgano es que hay que usar tratamientos de inmunosupresión. Hay que dar fármacos que eviten que el organismo rechace ese trasplante. Esos fármacos tienen efectos secundarios. El principal de ellos es que estoy anulando mi sistema inmunológico, con lo cual el riesgo de infecciones o otra serie de complicaciones se incrementa. Otro enfoque es el trasplante de los islotes que describió Langerhans, como os conté antes. Cada páncreas, un páncreas humano, viene a producir aproximadamente entre un millón y medio de islotes por cada órgano, ¿vale? Inicialmente, el trasplante de islotes se hizo lo que se conoce como trasplante autólogo. En pacientes que por cualquier razón había que quitarles el páncreas, se extraían las células de los islotes, o los islotes pancreáticos, y se le volvían a introducir. El primero, publicado al menos, está escrito ya en el año 71. Fijaos que hace ya tiempo. Hasta 1990 no se consiguió que con estos trasplantes apareciera una insulino-independencia en los pacientes a los que se les practicaba. Este tipo de trasplantes ha sufrido varios altos y bajos, fundamentalmente porque el proceso de extracción de los islotes y el aislamiento es complicado, porque mantener la supervivencia de esos islotes también es complicado. De hecho, es habitual tener que retrasplantar islotes a lo largo de la evolución del tiempo, y también cuando son islotes de otro paciente, de un cadáver y demás, necesitamos también mantener un tratamiento con inmunosupresión. Para intentar evitar este tipo de complicaciones, en los últimos años está surgiendo mucho las terapias de reemplazo de células beta. Es decir, interesa conseguir células beta de una forma ilimitada para poder trasplantar a los pacientes que tengan diabetes tipo 1, fundamentalmente, también en algunos casos de tipo 2, y hacerlo de forma tal que nos permita revertir la situación de diabetes, de hiperglucemia. En los distintos modelos animales, fundamentalmente en ratón, se ha visto que esta regeneración puede ser por la propia célula beta, sobre todo en ratones jóvenes, también en los humanos, en las personas por debajo de un año. La capacidad de regeneración de la célula beta parece persistir, pero luego rápidamente desaparece, y en los adultos no es posible, o no se objetiva al menos, una capacidad de regeneración evidente. Como os decía, puede ser desde la propia célula beta, una célula beta de lugar a otra, o también en el islote pancreático, que hay distintos tipos celulares, alfa, beta, delta. Algunas de ellas, sobre todo las células alfa que producen glucagón, puedan rediferenciarse hacia células beta. Esto se ha visto, esto se está estudiando, bueno, es una posibilidad de futuro. Otro tipo de terapias de reemplazo, de regeneración de la célula pancreática o del tejido pancreático, es el que veis en esta diapositiva. Se están trabajando con células madre, que sonarán a todos por prensa y demás. Células madre, en principio, hay dos tipos diferenciados, las embriónicas humanas, embrionarias humanas, y luego otras que se llaman IPS, que son las inducidas desde líneas somáticas, que pueden ser específicas de cada paciente. Bueno, ese campo es un campo que está en expansión y del que también hablarán probablemente mis compañeros más adelante.
También se puede conseguir, como os decía, que la célula beta se replique, se reproduzca a sí misma, o incluso se puede reprogramar células, cogiendo el núcleo de una célula, introduciéndolo en otra y haciendo que esa célula se reprograme para la producción de insulina. Son campos experimentales, pero que se está trabajando mucho en ellos y la verdad que van avanzando con gran rapidez. De esta forma podemos conseguir cantidades ilimitadas de células pancreáticas capaces de producir insulina, que es el objetivo final. También se ha trabajado sobre lo que se llama el xenotrasplante, es decir, coger células de islotes de cerdo y trasplantarlos en humanos. Este tipo de ensayos, bueno, tiene varios problemas. Primero, por supuesto, el rechazo a ese trasplante, al ser especies distintas. Y luego también que en el genoma del cerdo aparecen injertados fragmentos o retrovirus, parecidos al del HIV, que podrían provocar enfermedades en los humanos. Entonces, este modelo se está aislando, aunque ahora últimamente, por las técnicas de bioingeniería genética, se está consiguiendo eliminar esos retrovirus y, bueno, pues es un campo que probablemente tenga expansión en los próximos años. Y ya el no va más es llegar a tener o conseguir órganos enteros en un animal, humanizar un animal, llegar a poder hacer que un cerdo pueda producir un páncreas humano, con técnicas de bioingeniería. Los problemas con todo esto, pues casi los mismos. Por la diabetes tipo 1 se caracteriza porque producimos anticuerpos que lesionan nuestras células pancreáticas. Al final me va a dar igual si esas células pancreáticas vengan de donde vengan, si mi organismo va a rechazarlas. Entonces, se está trabajando mucho en campos como la inmunosupresión, las terapias, los distintos fármacos inmunosupresores. Otro campo muy interesante que está encuadrado dentro de este proyecto, que es la encapsulación de esas células, meter las células dentro de un espacio que las proteja del ataque de las células inmunológicas, pero permita que el oxígeno pase, los nutrientes pasen, que esa célula se comporte y produzca insulina de una forma normal sin sufrir el ataque de las células inmunológicas. Y luego algo que a lo largo de los años se ha ido viendo que es claro, sobre todo los endocrinólogos clínicos que tratan diabetes, los diabéticos de muy larga evolución habitualmente, digamos que no todas las personas que tienen diabetes tipo 1 son iguales, hay personas que realmente se ve que su control es mucho más estable, mucho más simple, por decirlo de alguna forma, de llevar, y además, insisto, tiene una expectativa de vida mayor. De hecho, dentro de la OSEA Araba, hicimos un estudio con aquellos pacientes con más de 50 años de evolución y sorprendentemente vimos que muchos de ellos, no son muchos, son un número relativamente pequeño, pero de ellos bastantes, tenían todavía una secreción pancreática residual. Si medimos una cosa que se llama péptido C, que es o proinsulina, que es un precursor de la insulina, resulta que tenemos niveles. Es decir, son gente que pese a tener un ataque inmunológico contra sus propias células, algunas células pancreáticas siguen funcionando, células betas pancreáticas siguen funcionando. No sabemos si esas células son resistentes a la autoinmunidad o si se han replicado después, pero ahí están. Entonces, cuando con los modelos de experimentación actuales, como son los modelos de célula única, es decir, realmente ahora mismo se es capaz de analizar no un tejido, no un órgano, sino una célula, cómo funciona esa célula, sería muy interesante ver qué pasa en esas células que son resistentes al ataque inmunológico. Y también, bueno, pues como os decía, el conseguir modelos animales que simulen más lo que realmente ocurre en un humano, porque uno de los problemas que tenemos es que los modelos de ratón, rata, pez cebra, otras, digamos que son relativamente poco extrapolables a lo que ocurre en un páncreas humano. Si conseguimos ese tipo de modelos, también podremos ahondar mucho más en la etiología de la diabetes y podremos adaptar más todos los cambios, todo el entorno alrededor de la célula beta para conseguir una diferenciación hacia una célula beta funcionante y a ser posible resistente al ataque inmunológico, capaz de producir insulina de forma natural y de esa manera conseguir liberar de la administración de insulina a los pacientes con diabetes tipo 1. Muchas gracias. Si te parece, Gonzalo, dejamos las preguntas para después, si eres tan amable de ocupar tu lugar. Es el momento ahora de, después, ya que tenemos muy fresco lo que nos acaba de contar el doctor, podamos colocar en el papel alguna pregunta que vaya dirigida a él. Para los que habéis llegado
un poquito más tarde. El documento que se os ha entregado, en la parte final hay una tabla donde pone pregunta y a quién va dirigida. En este caso sería el doctor Gonzalo. Veo que por aquí también hay bolígrafos para que los que necesitéis. Podéis consultar entre vosotros también, por si no se os ocurre. Tampoco es obligatorio hacer ninguna pregunta, solo aquellos que tengáis realmente alguna de las inquietudes de lo que ha expuesto el doctor, que ha sido amplio. Y para que no se nos eche el tiempo encima y con solución de continuidad, le vamos a dar paso a continuación a Beatriz Domínguez Gil, que es nefróloga y doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Se unió al equipo de Organización Nacional de Trasplantes en noviembre del 2006 y desde el mes de mayo del año pasado, del 17, es directora general de dicho organismo, de la Organización Nacional de Trasplantes. Hoy nos va a hablar de la situación del trasplante de páncreas, concretamente en nuestro país. Escuchamos con mucha atención, a partir de ahora, a Beatriz Domínguez. Beatriz, buenos días. A los organizadores de este evento y del proyecto DRIVE, su amable invitación a estar con ustedes en esta maravillosa ciudad de Vitoria, que me parece realmente preciosa, y bueno, contarles un poco la situación en la que se encuentra el trasplante de páncreas en nuestro país. En el mundo se realizan aproximadamente 136.000 trasplantes de órganos sólidos cada año. Pueden ver cómo en el año 2016 se superaron en el mundo los 2.300 trasplantes de páncreas. Es una actividad de trasplante ingente, pero de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, con ello apenas cubrimos el 10% de las necesidades globales de trasplante. En el año 2010 tuvo lugar en Madrid la tercera consulta global de la Organización Mundial de la Salud en materia de trasplantes, donde se produjo lo que se llama la Resolución de Madrid, en la que los participantes en este evento llamaban a los gobiernos y a los profesionales a progresar hacia la autosuficiencia en trasplante y hacían hincapié particularmente en que la donación de personas fallecidas se tenía que desarrollar hasta su máximo potencial terapéutico. Nosotros en España lo hemos hecho extraordinariamente bien. En esta diapositiva tienen representada la evolución de la donación de órganos en España. En las columnas tienen el número absoluto y en la línea tienen las tasas por millón de población. Cuando en el año 89 se crea la ONT y se implanta lo que se llama el modelo español de trasplantes, ven cómo la donación de órganos en España crece hasta límites que no se han superado en ningún país del mundo. Incluso en los últimos 3 años hemos aumentado la actividad en más de un 30%, ya partiendo de unas cifras de actividad de absoluta excelencia. España, de hecho, ha sido por 26 años consecutivos líder mundial en donación de órganos. Como consecuencia de ello, también somos líderes mundiales en trasplante. No hay ningún país del mundo que haya superado, como nosotros, la tasa de 100 pacientes trasplantados por millón de población, algo que hemos alcanzado por primera vez en el año 2015. Y por eso creo que podemos decir con orgullo que el ciudadano español es el ciudadano del mundo que más probabilidades tiene de trasplantarse cuando necesita un órgano. Y además, siempre me gusta hacer referencia a esta diapositiva. El sistema español de trasplantes se considera un sistema de cohesión, un ejemplo de cohesión del sistema nacional de salud. Es una gráfica compleja, pero solamente quiero que se fijen en este dato. El 23% de los trasplantes que se realizan en nuestro país se efectúan con órganos que se han donado en una comunidad autónoma diferente. Es decir, en trasplante trabajamos las 17 comunidades autónomas unidas, con unos objetivos comunes, con unas estrategias comunes y contribuyendo a resolver las necesidades de trasplante de todos nuestros pacientes. Por ello, cuando hablamos del trasplante en España, en palabras de la propia reina Leticia, cuando celebramos el 25 aniversario de la ONT, cuando se habla de trasplante en España, se habla de una historia de éxito. Es algo que nos hace a todos sentir profundamente orgullosos en nuestro país. ¿Cómo se sitúa en este entorno la actividad particular del trasplante de páncreas? Vamos a hacer un poquito de historia y nos retrotraemos al año 1966, cuando se realiza el primer trasplante de páncreas del mundo en la Universidad de Minnesota por parte del grupo de Kelly y Lille Hay. Kelly aparece en esta fotografía junto con la primera paciente que recibió un trasplante de páncreas riñón. Era una mujer de 28 años, diabética desde los 9 años, que tenía insuficiencia renal crónica terminal. Quedó libre de insulina durante los primeros días, pero volvió a requerir insulina probablemente por las altas dosis de corticoides que eran necesarias para evitar el rechazo del órgano. Hizo una pancreatitis del injerto, hubo que retirar el injerto pancreático y a los pocos días la paciente murió por una embolia. Era, de alguna forma, el primer paso
de un camino muy largo, extraordinariamente largo y lleno de extraordinarias dificultades hasta que hemos llegado al momento actual. Me gusta mucho esta frase de Thomas Starsel, uno de los pioneros del trasplante, que decía que todos los triunfos en medicina son las penas olvidadas de días pasados. La pena por las pérdidas es lo que realmente ha conducido o ha fomentado el progreso en medicina mucho más que la vana exaltación del éxito. Y creo que esto se aplica perfectamente a la historia del trasplante de páncreas en el mundo y en nuestro país. Porque a día de hoy el trasplante de páncreas es una terapia consolidada que consigue unos excelentes resultados y que tiene unas indicaciones muy bien establecidas. Por una parte, se puede realizar un trasplante aislado de páncreas, normalmente en pacientes con diabetes mellitus insulindependiente tipo 1, que tienen diversas complicaciones que ya ha mencionado el anterior ponente, pero que no tienen insuficiencia renal crónica terminal asociada a su diabetes. Pero lo que más frecuentemente se realiza es el trasplante de páncreas asociado a un trasplante renal en pacientes que ya han desarrollado una insuficiencia renal crónica terminal. Aquí tenemos dos posibilidades. Bien, se puede realizar simultáneamente un trasplante de páncreas-riñón. Normalmente del mismo donante se utilizaría el riñón y el páncreas para trasplantar al paciente. O bien se puede realizar el trasplante de páncreas después de riñón, normalmente después de que el paciente haya recibido un trasplante renal de donante vivo. Y posteriormente el páncreas se realiza con un órgano de un donante fallecido. Lo que más frecuentemente se realiza en el mundo y en nuestro país es el trasplante simultáneo de páncreas-riñón. También se realizan algunos casos de trasplante de páncreas después de riñón. Y el trasplante de páncreas aislado es extraordinariamente infrecuente. De hecho, en nuestro país no se realiza prácticamente nunca. El trasplante de páncreas proporciona unos excelentes resultados a día de hoy. Fíjense ustedes en esta tabla que resume la cantidad y la calidad de vida ganada por un paciente diabético con insuficiencia renal crónica terminal con las diferentes opciones terapéuticas. El trasplante de páncreas después de riñón y el trasplante simultáneo de páncreas-riñón confiere claras ventajas en cuanto a supervivencia y calidad de vida en comparación con el trasplante renal de donante fallecido y, por supuesto, en comparación con el tratamiento con diálisis. Pero fíjense que hablamos fundamentalmente de pacientes diabéticos que han desarrollado también una insuficiencia renal crónica terminal. Este es fundamentalmente el escenario en el que nos movemos en este ámbito. Esta es una diapositiva compleja, pero se la resumo rápidamente. No solamente hemos conseguido muy buenos resultados en el trasplante de páncreas, sino que según avanza el tiempo conseguimos cada vez mejores resultados. Estos son datos del registro americano, donde se pone en evidencia que la pérdida precoz del injerto pancreático y la pérdida de los injertos renales asociados al trasplante de páncreas en diferentes modalidades va disminuyendo en frecuencia a lo largo de los años. Y de hecho, la supervivencia del paciente trasplantado de páncreas a 5 años se encuentra en torno al 90% con independencia del tipo de trasplante y con independencia del tipo de diabetes. Hay pacientes con diabetes mellitus tipo 2 muy seleccionados que también se pueden beneficiar del trasplante de páncreas. En nuestro país, fíjense ustedes que a 3 años la probabilidad de supervivencia de un paciente trasplantado de páncreas se encuentra en torno al 97%. Y la probabilidad a 3 años de que ese injerto pancreático siga funcionando, que el paciente esté libre de insulina, se encuentra en 82%. Por lo tanto, muy buenos resultados, de tal forma que podemos decir que el trasplante de páncreas, con cierto decalaje con respecto a otros trasplantes de órganos sólidos, ha alcanzado su madurez y se puede considerar una excelente terapia para restablecer el metabolismo hidrocarbonado en el paciente diabético y proporcionarle una excelente calidad y cantidad de vida. Bien, ¿cómo, teniendo en cuenta estos resultados, cómo se está comportando la actividad de trasplante de páncreas en nuestro país? Pues de una forma un tanto sorprendente, yo diría. Si nosotros pusiéramos esta gráfica para el trasplante renal o el trasplante hepático en nuestro país, verían que ha seguido creciendo y creciendo y creciendo año tras año. Pero el trasplante de páncreas tiene la evolución que viene en la diapositiva. El primer trasplante de páncreas que se hace en España lo realizan Gil Bernet y Fernández Cruz en el Hospital Clínic de Barcelona en el año 83. De hecho, este año hemos celebrado el 35 aniversario del primer trasplante de páncreas en España.
y pueden observar cómo la actividad va creciendo hasta que alcanza su máximo esplendor en el año 2012 aproximadamente y posteriormente ha ido disminuyendo progresivamente, de tal forma que el año pasado se realizaron en nuestro país 70 trasplantes de páncreas, lo que corresponde a 1,5 procedimientos por millón de población. Es cierto que ese descenso también se ha visto en otros países. Hay dos países en concreto a los que me voy a referir que tienen una extraordinaria actividad de trasplante de páncreas, pero en los que también se está observando un descenso progresivo de esta actividad. Este es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o el caso de Reino Unido, que también tiene una actividad muy importante de trasplante de páncreas. Por lo tanto, ese descenso lo estamos viendo en unos países sí, en otros no, pero en los grandes países trasplantadores sí que se está viendo un descenso en la actividad. Ante eso yo creo que nos tenemos que hacer dos preguntas. La primera de ellas sería si con la actividad que hacemos tenemos suficiente o tendríamos que aumentar la actividad de trasplante de páncreas. Seguramente esta diapositiva se la conocen perfectamente, es una estimación de la incidencia de diabetes mellitus en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. En el año 2014 se estimaba que había en el mundo 422 millones de personas diabéticas. Fíjense que en el año 1980 la estimación era de 108 millones de personas. Por eso hablamos de la pandemia de la diabetes que está aumentando en frecuencia en todas las regiones de la OMS independientemente de su nivel de desarrollo económico. De estos pacientes diabéticos se estima que entre un 8 y un 10% padecen diabetes mellitus tipo 1. En España se estima, según datos del año 2013, que hay 5,3 millones de personas diabéticas y que esta incidencia va a ir aumentando con el tiempo. Pero sobre todo me interesa que vean esta gráfica que pone de manifiesto que no solamente tenemos más pacientes diabéticos, un número creciente de pacientes diabéticos, sino que muchos pacientes no están diagnosticados y de los diagnosticados y tratados el objetivo terapéutico se alcanza en un porcentaje muy limitado de pacientes. Por lo tanto, desgraciadamente, va a haber pacientes que desarrollen complicaciones asociadas a su diabetes y fundamentalmente esa nefropatía diabética que deriva en la necesidad del trasplante renal al que podemos asociar el trasplante de páncreas. De hecho, en nuestro país, como resultado de todo lo anterior, estamos viendo que la incidencia de nefropatía diabética terminal, es decir, el número de nuevos pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica terminal por diabetes, va aumentando. Fíjense que en el año 2006 esa incidencia fue de 26 casos por millón de habitantes y en el año 2016 de 34. Por lo tanto, la nefropatía diabética terminal está aumentando en frecuencia en nuestro país. Bueno, pues con todo esto lo que nos llama la atención es que las indicaciones para trasplante de páncreas van disminuyendo. En esta gráfica tienen en azul los nuevos pacientes incluidos en lista de espera para trasplante de páncreas y en naranja el total de pacientes en lista de espera cada año. Y ven que la tendencia es descendente. Ante esto, una de las preguntas que nos hacemos es si los pacientes, y aquí seguro que los pacientes pueden hacer mucho también, y los propios profesionales, son realmente conocedores de que aquellas complicaciones tremendas que se veían con el trasplante de páncreas en el pasado, afortunadamente ya no se dan, y si son conscientes de los excelentes resultados que se obtiene con este tipo de terapia. No somos los únicos que nos lo preguntamos. Esta es una carta al director del American Journal of Transplantation, de un centro con un gran volumen de pacientes en lista de espera para trasplante renal, 1.200 pacientes tenían en el momento de este estudio, y lo que hicieron fue revisar la lista de espera y analizar los pacientes diabéticos que estaban incluidos para trasplante renal, si podían cumplir criterios para recibir no solamente el trasplante renal, sino también un trasplante de páncreas. Entonces establecieron un grupo multidisciplinar que revisó toda la lista de espera y se encontraron con que de esos 1.200 pacientes en lista de espera renal, aproximadamente la mitad eran diabéticos y prácticamente el 10% de los diabéticos tenía indicación de trasplante simultáneo de páncreas-riñón, pero solo estaban en lista de espera para trasplante renal. A raíz de esta iniciativa de un equipo que revisaba de forma multidisciplinar la lista de espera, aumentó el número de indicaciones y el número de trasplantes pancreáticos en el centro. Lo que concluían los propios autores es que a lo mejor no se había hecho suficiente énfasis entre profesionales y pacientes para que conocieran las indicaciones del trasplante de páncreas y los beneficios de esta terapia.
Pero para lanzarles un mensaje tranquilizador, les digo que de la lista de espera para trasplante en España, aquí tienen la evolución por año de inclusión en lista, aproximadamente en amarillo el 80-90% de los pacientes consigue ese páncreas, ese trasplante de páncreas, y lo consigue en una mediana de tiempo de 215 días. Por lo tanto, tenemos una muy adecuada respuesta a las necesidades de trasplante de páncreas de nuestros pacientes, aunque probablemente podría haber más pacientes que se beneficiaran de esta terapia. Y la segunda pregunta que les pongo encima de la mesa y en la que estamos ya trabajando es si podemos aumentar la utilización de los páncreas que tenemos disponibles. Porque claro, es que en España tenemos muchos donantes y por lo tanto deberíamos tener muchos páncreas disponibles. Pero ahora van a ver el problema que tenemos. Y para ello me retrotraigo al año 2005, donde se hizo un documento de consenso nacional para decidir qué donante podía ser donante de páncreas. Y por los resultados estableció un límite de edad de 45 años. ¿Cuántos donantes de órganos en España ustedes creen que tienen menos de 45 años? Seguro que anticipan que muy pocos, porque nuestros donantes en España son mayores. Afortunadamente, en España, la mortalidad por tráfico, la mortalidad por patologías inesperadas es muy reducida y nosotros nos morimos de viejos en España. Nos morimos por un accidente cerebrovascular. Y afortunadamente esas personas en nuestro país se convierten en donantes de órganos. Pero para que se hagan una idea, en el año 2017 la mitad de nuestros donantes tenía más de 60 años, el 30% más de 70 años y el 9% más de 80 años. Solo teníamos un 15% de donantes que cumplían solamente los criterios de edad, de 45 años. Por lo tanto, es que el potencial de donantes de páncreas idóneos en España es muy reducido. Y es que, en definitiva, a diferencia de lo que ha ocurrido con el riñón o con el hígado, que cada vez se están utilizando riñones e hígados de donantes más mayores, en el páncreas la situación ha permanecido muy estable. Acuérdense de esta película, No es país para viejos. Tenemos en el caso del páncreas una media de edad absolutamente estabilizada del donante pancreático. Pero ya hay estudios que ponen de manifiesto que, siendo muy selectivo con otros criterios, podríamos utilizar también páncreas de personas de edad más avanzada. Estos son datos del estudio EXPAND, recientemente publicado, pero con muy pocos casos, sorprendentemente, en el que varios centros alemanes compararon la evolución de 18 páncreas de edad más avanzada con 61 páncreas estándar y a un año la supervivencia del paciente y del injerto pancreático era similar en los dos grupos. Por lo tanto, los autores ponían de manifiesto que, siendo más selectivo con otros criterios, se podría ampliar la edad. Y para acabar, que sepan que en España también hemos desarrollado otras formas alternativas de donación, como la donación en asistolia, que es a partir de personas que fallecen por una parada cardiorrespiratoria irreversible. Fíjense lo que ha crecido este tipo de donación en nuestro país, de tal forma que en el año 2017 casi alcanzamos los 600 donantes en asistolia. Somos el país del mundo con mayor actividad de donación en asistolia por millón de habitantes. Y se preguntarán, ¿no podemos utilizar páncreas de estos donantes? Bueno, estos donantes, cuando fallecen, se produce la parada cardiorrespiratoria y todos los órganos empiezan a sufrir porque no les llega sangre. Se deterioran rápidamente y uno de los órganos más sensibles a esa pérdida de flujo sanguíneo es el páncreas. Pero nuestros amigos británicos aquí presentes nos han enseñado que se puede utilizar de forma exitosa el trasplante de páncreas de los páncreas de estos donantes. Les señalo fundamentalmente la experiencia británica. En el año 2016 se realizaron 177 trasplantes de páncreas en este país, de los que el 25%, 45, fueron páncreas de donantes en asistolia. Es el país que más experiencia tiene en la utilización de este tipo de páncreas y a quien miramos para aprender y traer este tipo de posibilidad a nuestro país. Además, sabemos que los resultados son buenos. Este es un estudio de la experiencia americana, esta de la experiencia británica, este un metaanálisis que desecó la idea de que, siendo muy selectivos con otros factores del donante, estos páncreas pueden funcionar relativamente bien, pero son muchísimo más complejos en su manejo que los donantes de muerte encefálica, los páncreas de donantes en muerte encefálica. Ya nos hemos puesto con ello, teniendo en cuenta que nuestro programa de asistolia es mucho más joven que el británico. Hemos realizado ya 7 procedimientos a diciembre de 2017 y este año 2018 hemos realizado uno más y tenemos identificado el pool de potenciales donantes en asistolia que podríamos estar utilizando. Y además nosotros partimos de una situación de privilegio con respecto a otros países,
porque hemos desarrollado técnicas de preservación de los órganos en el cuerpo de los donantes en asistolia antes de la extracción del órgano que podrían darnos muchas ventajas a la hora de utilizar este tipo de páncreas. El 30% de nuestros donantes en asistolia son sujetos a perfusión abdominal normotérmica con dispositivos ECMO, una estrategia un tanto compleja, pero que nos permite hacer una extracción pausada de los órganos, evaluarlos y testarlos y asegurarnos de que funcionan adecuadamente antes de su implantación. Por lo tanto, tenemos un escenario fantástico para impulsar este tipo de trasplante. Y acabo, porque vamos a hablar del futuro del paciente diabético, de las opciones terapéuticas para el paciente diabético, y vamos a oír los islotes, vamos a hablar de la construcción de páncreas bioartificiales, pero hasta que eso llegue, nosotros tenemos varios retos por delante, muchos a nivel global y dos que ya les he señalado a nivel particular de España. Evaluar y mejorar el conocimiento y los criterios de indicación de este tipo de trasplante y, desde luego, aumentar el pool de donantes pancreáticos. Por mi parte, solo decirles que estamos trabajando ya en ello con una actualización del documento de consenso, que se va a poner en vigor un nuevo documento de consenso este año, en el que se incorpora el donante mayor y en el que se incorpora el donante en asistolia, realizando labores de formación a los profesionales en los que esperamos contar con las asociaciones de pacientes y potenciando la investigación en red con todos los equipos de trasplante de páncreas de nuestro país. Todo ello por los pacientes y con el objetivo fundamental de huir de la locura que decía Albert Einstein, que es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar obtener diferentes resultados. Gracias por su atención. Muchas gracias. Beatriz también se sumará a esa mesa final a la que le tendremos que preguntar muchas cosas. Yo me voy apuntando algunas también por si no se animan ustedes. A continuación vamos a escuchar, conocida ya la realidad del trasplante de páncreas en España, vamos a concretar un poquito más. Vamos a escuchar al profesor Paul Johnson. Es profesor de cirugía pediátrica en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y director del programa de trasplantes de islotes de Oxford. También es presidente del grupo directivo de trasplante de islotes de la NHSBT del Reino Unido. Es el momento de utilizar el aparatito y escuchar la traducción en castellano que nos harán de lo que nos cuente el profesor Paul en los próximos minutos. Profesor, welcome. Thank you very much. I'm just going to get to the beginning of the slides here. Good, well thank you very much for inviting me to come to speak. It's a real pleasure to be with you. I'm afraid that my Spanish is not very good, so I'll be speaking in English, but you'll be grateful for that because of the only three words I know in Spanish. So, hola and gracias, and one more. I head the islet program in the University of Oxford in the UK. I am a paediatric surgeon, I'm chair of paediatric surgery, but I also run the adult islet transplant program. And I'll explain during the short talk what we're trying to do with islet transplantation, but also more importantly what we're actually doing today. And I think the results are very encouraging. What I want to do is to give just three areas. I want to talk about the indications for islet transplantation as compared with whole islotes en comparación con el trasplante del páncreas en su totalidad. Después hablaré de los resultados actuales de los 10 últimos años que han mejorado enormemente, aunque todavía tenemos mucho por hacer. Y finalmente hablaré de las oportunidades de futuro antes de seguir profundizando en ese tema. He traído de Inglaterra también a uno de mis pacientes y lo más importante que mi charla es que ese paciente nos hable de su experiencia, de ese trasplante de islotes, cómo ha cambiado su vida y que nos hable del éxito que para él ha supuesto poder recuperar su vida. Y le doy las gracias a Paul por haber venido y estar aquí con nosotros. Ya hemos oído hablar acerca del descubrimiento de la insulina. Y la mayor parte de nuestros esfuerzos en cuanto al tratamiento de la diabetes ahora se concentran en
trying to prevent, tratar de evitar o tratar de invertir las complicaciones severas de la enfermedad. Ahí es donde se están centrando nuestros esfuerzos y nuestros nuevos tratamientos. Y aquí vemos un diagrama que nos muestra las distintas formas de tratamiento y su importación. Empezamos por la educación, el uso también de esas bombas, de las que ya hemos hablado, esas bombas sencillas, y también algo muy importante son bombas con sensores. Y aquí, si estos tratamientos no tienen éxito, entonces consideraremos pasar al trasplante. Creo que es importante decir que el trasplante no es un tratamiento en primera línea, sino que solamente tiene lugar después de haber probado con otros tratamientos y haberlos intentado optimizar. También quisiera decir que hay una diferencia entre trasplante y tratamiento con esos sistemas de bombas. Con las bombas tratamos de tratar la diabetes, mientras que con el trasplante tratamos de invertirla, anularla. Tratamos de dar una cura total a la diabetes, pero volveré a hablar de ello. La diferencia entonces entre un trasplante de páncreas y dislotes es lo que mostramos aquí. Aquí podemos ver el trasplante de páncreas, claro, es una operación mayor, mientras que el trasplante de islotes simplemente extraemos las células y esta es la cantidad de tejido que vamos a utilizar después. La mayor parte de ustedes sabrán que solamente el 2% del páncreas contiene esos islotes que producen la insulina y otras hormonas. El 98% del páncreas se usa simplemente para las enzimas digestivas, que también son normales, que son normales en la diabetes. Así que con un trasplante de páncreas es muy positivo, claro, pero es una operación mayor. Y además tenemos un 98% del páncreas que ya funciona normalmente en los pacientes diabéticos. Solamente el 2% de los tejidos se han visto afectados. Y eso es lo que hacemos cuando inyectamos y trasplantamos solamente los islotes. Aquí una imagen que nos muestra ese trasplante de islotes que se hace en el departamento de rayos X y no en el quirófano. Inyectamos las células al hígado en la mayoría de los pacientes. ¿Y por qué el hígado? Porque es más fácil de acceder a él, tiene un alto suministro de sangre y también la estructura del hígado es bueno, pues como un panal de abejas, y eso quiere decir que los islotes pueden inyectarse y quedan atrapados en el hígado, y así ya pueden comenzar a generar insulina y correctamente en esa posición. Otras ventajas del trasplante de islotes para el futuro es que pensamos que así podremos manipular esas células para así poder hacer que sean tolerantes desde el punto de vista inmunológico, y somos bastante optimistas. Así no necesitaremos inmunosupresión en el futuro, y eso por supuesto abre posibilidades a muchas más personas diabéticas en el futuro a beneficiarse de estas técnicas, y desearíamos también poderlo aplicar con los niños, y por ello hace 30 años me involucré en este terreno del trasplante de islotes. Lo más difícil no es el trasplante. Cuando vemos esta imagen, vemos que el procedimiento es bastante sencillo, se puede llevar a cabo en la mayor parte de los grandes hospitales. Lo más difícil es la extracción de los islotes del páncreas y garantizar tener suficientes islotes y que esos islotes puedan seguir siendo funcionales e intactos. También es muy importante apreciar y decir que los islotes están constituidos por centenares, millares. No solamente células de insulina, necesitamos también otras, las beta células y otras células para hacer glucagón, por ejemplo, o somatostatina. Y pensamos que el éxito del trasplante de islotes y del páncreas es que estamos sustituyendo todas las células y no solamente las de insulina. Y pensamos que precisamente por ello estamos teniendo tanto éxito. En el Reino Unido, como el aislamiento de islotes es una tarea muy compleja, no tenemos aislamiento de islotes en todos los centros en donde se hacen los trasplantes. Aquí podemos ver en rojo a Oxford,
Londres y estos dos lugares extraen los islotes para la totalidad, para el resto del país. También tenemos aquí instalaciones en Escocia para el programa escocés, que tiene una financiación por separado. Extraemos células aquí y las enviamos a los pacientes que están en 6 centros del país, y también las utilizamos para nuestros propios pacientes de Oxford. Y entonces trabajamos con Londres y después todos los páncreas van a los diferentes centros, y pensamos que esto es importante. Si queremos ayudarles y vamos a ayudarles a considerar este tipo de técnicas en España, sugeriríamos que lo hagan así, es decir, que tengan muchas ciudades que hagan trasplantes, pero que solamente una o dos de ellas extraigan esos islotes. Aquí vemos los criterios de selección para los pacientes. Trasplantamos a pacientes que tienen diabetes tipo 1 desde hace más de 5 años y que tienen más de 18 años, y el motivo son los fármacos antirrechazo. Esa es la restricción. La mayoría de los pacientes trasplantados tienen hipoglucemia, que amenaza su vida y además asintomática, y por ello el trasplante es muy útil a la hora de invertir este tipo de problemas. El 98% de los pacientes no es lo mismo, es decir, podemos conseguirlo solamente con algunos pacientes, pero el motivo principal es no solamente liberarlos de la insulina, sino invertir las complicaciones que amenazan su vida. Eso es muy importante. También quisiera decir que también trasplantamos a pacientes que ya han tenido un trasplante de riñón o que pueda que también necesite un trasplante de riñón, y sobre todo pacientes que no se ajustan, por ejemplo, a un trasplante total de páncreas. También es muy importante cuál es la diferencia entre islotes y páncreas entero, cómo elegimos a qué paciente practicar el qué. Yo creo que es muy importante recordar que estos dos tratamientos no compiten entre sí, son complementarios mutuamente. Y yo he tratado en el Reino Unido de garantizar que los programas vayan de la mano y que podamos considerar a pacientes de ambos tratamientos y aplicar el tratamiento idóneo para cada uno. No se trata de competir entre los dos tratamientos. Por ejemplo, si hablamos de un paciente joven y que necesita también un trasplante de riñón, yo recomendaría simultáneo páncreas y riñón, porque las oportunidades serán muy buenas. Es una gran operación, pero tendremos, bueno, necesitan también un riñón, y por eso tiene sentido practicarlo así. Sin embargo, si tienes una hipoglucemia grave, o si es un paciente más mayor y tiene contraindicaciones para una intervención tan importante, el trasplante de islotes es muy bueno. Así que veremos pacientes en la misma clínica y nosotros decidimos qué es la mejor opción para cada paciente, según si necesita o no un riñón. ¿Cuáles son los resultados? En los años 90 realizamos muchos trasplantes en todo el mundo, alrededor de 500 trasplantes, donde solo había un nivel de éxito de independencia de la insulina del 11%. En los ensayos clínicos, por lo tanto, no teníamos muy buen éxito. Pero en el año 2000, un grupo de Edmonton de Canadá publicó 7 pacientes seguidos que habían podido dejar de tomar la insulina. Había dos diferencias importantes. En primer lugar, hacían dos trasplantes a la vez, es decir, que los pacientes recibían muchos islotes, y en segundo lugar, eliminaron los esteroides de los fármacos antirrechazo, que sabemos que esto afecta mucho a los pacientes. Ahora seguimos utilizando esteroides, pero a menor nivel. Este gráfico muestra los resultados de Ginebra, y lo único que quiero en lo que se fijen hoy son los distintos colores de las líneas. La línea roja representa los años 90, y aquí vemos la producción de péptido C, y esto es la independencia de la insulina. Aquí vemos la línea roja, que muestra que hay muy pocos pacientes que pueden dejar de tomar insulina en los años 90. Luego hay algo de mejora, y tras el protocolo de Edmonton vemos que muchos pacientes pueden dejar de tomar insulina un año después de ser trasplantados. El 85% de los pacientes en unas series seleccionadas tras un año. Ahora las cifras están alrededor de 50-60%.
60%, porque estamos tratando un grupo de pacientes más amplio. Pero hay una mejora notable entre los años 90 y los años 2000. Aquí vemos un ensayo publicado hace dos años, un ensayo de los Estados Unidos, y aquí lo que querían conseguir era no la independencia de la insulina, sino una libertad de los hipoglucemias. Y eso lo han conseguido en casi el 88% de pacientes tras un año y 71% tras dos años. Es decir, son resultados muy buenos para estas indicaciones. Si examinamos el protocolo de Edmonton, aquí podemos ver la mejora en el año 2000. Pero ¿qué ocurrió después? Pues hubo un deterioro, así que a los cinco años solamente había buenos resultados, un 20%. Pero hemos mejorado los fármacos de inmunosupresión, así que los resultados actuales son muy buenos y estos datos de Edmonton ahora han alcanzado el 58% a los 5 años, es decir, que los resultados son cada vez mejores año tras año. Pero como ya les he dicho, la principal indicación es la hipoglucemia asintomática. Nosotros no queremos medir la independencia de la insulina como el resultado principal, sino la resolución de este problema de la hipoglucemia asintomática. Y aquí vemos los resultados tras tres años, tras los primeros 24 pacientes. Aquí vemos los eventos de hipoglucemia antes y después del trasplante, y ahora la estabilidad de HbA1c y cómo mejora en la mayoría de los pacientes, incluidos muchos pacientes que tenían unos niveles muy altos de HbA1c antes del trasplante. Ahora quiero mostrarles los resultados de dos pacientes en el programa de Oxford. Estos gráficos los conocerán. Cada color representa un día de glucosa antes del trasplante y después del trasplante en una mujer de 56 años que tenía hipoglucemia a nivel muy terrible, no podía ni salirse de casa y ahora lleva 7 años trasplantada. Pero lo importante es que la independencia de la insulina no es lo más importante para nosotros. Aquí tenemos una paciente que sigue tomando insulina, que no nos importa, pero ya no sufre de hipoglucemia y además tiene la posibilidad de detectar una caída en el nivel de azúcar. Esta paciente era una paciente de 35 años que también tenía el mismo problema que la paciente anterior, que no podía ni salir de su casa por los niveles terribles de hipoglucemia que sufría. Ya he explicado el porqué, he dado algunos resultados y quiero terminar con algunas transparencias que muestran un poco nuestro camino hacia el futuro. Hemos tenido mucho éxito en comparación con los años 90 y aún así yo creo que estamos en la punta del iceberg. Hay mucho más éxito, yo creo, para el futuro, para muchos más pacientes que van a poder aprovecharse de esto. Yo quiero que muchos más adultos tengan este tratamiento, pero finalmente el objetivo final es el trasplante en niños, pero queremos mejorar la eficiencia del trasplante, queremos una mayor aceptación de las células, de los islotes, pero quizá lo que tenemos que lograr es una manera de lograr muchos más islotes para muchos más pacientes. E incluso, aún más importante, tenemos que averiguar maneras de poder hacer este trasplante sin utilizar tantos fármacos antirrechazo, que tiene sus riesgos a largo plazo. Tenemos dos enfoques. Hay también una nueva estrategia para el trasplante de células madre, embriónicas y células madre de adultos. Aquí estamos planificando una serie de ensayos de eso también en los Estados Unidos para finales del año que viene. Lo que sí diría es
Tenemos que recordar que la diabetes es una enfermedad autoinmune, sobre todo el tipo 1. Es decir, que el cuerpo ataca a las células de insulina. Es decir, si sacamos las células madre de un paciente, puede ser un buen match con el paciente, pero lo más probable es que se vuelve a atacar a esas células, a menos que podamos controlar eso. Es decir, utilizando células de otra persona o de un animal, tenemos que buscar una manera de proteger el sistema inmunológico. Es decir, que no es la panacea de todos nuestros males la utilización de las células madre. Y es más, las células madre tienen el potencial en el futuro de convertirse en células que desarrollan tumores si no tenemos cuidado. Eso es la preocupación. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de ubicar estas células de una manera en la que las podemos extraer completamente del cuerpo. Por eso pensamos que la encapsulación es un buen método. Hemos hablado de los resultados, pero las estrategias inmunológicas son clave. Y por las razones que acabo de decir, para la protección del sistema inmunológico y para poder retirar esas células, para mí la posibilidad de la encapsulación es muy prometedora. También podemos hacer lo que llamamos la microencapsulación. En esta técnica, cada islote se encuentra en una cápsula individual o incluso la macroencapsulación, en la que todos los islotes se ubican en un dispositivo que ubicamos bajo la piel, en la pared abdominal, y de eso se trata el proyecto DRIVE en su totalidad. En la actualidad hay distintos tipos de macrocápsulas, estamos ensayando con ellas, de eso se va a hablar más adelante, creo. Pero el principal problema de todo, y eso lo hemos sacado de la reunión de Boston, el problema principal de estas técnicas es que la oxigenación de los islotes en estas cápsulas es realmente difícil de mantener en la actualidad. Es decir, las cápsulas funcionan muy bien, es decir, que protegen, pero la supervivencia de los islotes es limitada debido a la falta de oxigenación. Aquí tenemos este proyecto en DRIVE que intenta abordar algunos de esos problemas. Para concluir, diría que el trasplante de islotes sí que puede lograr resultados excelentes en pacientes seleccionados a nivel de la dependencia de la insulina y también a nivel de invertir las hipoglucemias severas. También estamos viendo una inversión en las complicaciones, algo que es de esperar. Estos datos ahora nos están empezando a llegar y es muy alentador. La investigación actual tiene que centrarse en unos enfoques libres de la inmunosupresión. Y también creo que las estrategias de colaboración internacionales, aprovechándonos de toda la experiencia de los médicos, de los científicos, finalmente logrará ofrecer un tratamiento efectivo para la diabetes tipo 1, incluso mejor que ahora. Así que quisiera reconocer a mi grupo, a los que nos financian, y gracias por haberme invitado a dar esta charla ante ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como el propio profesor Paul nos contaba, a continuación vamos a tener el testimonio real de una persona que está trasplantada de islotes pancreáticos. Es la historia de Paul Fox, que vamos a conocer a continuación, quien nos ha contado que le encanta viajar y el deporte. De hecho, hace muy poco ha llevado a cabo la media maratón de Birmingham en 2011 y la maratón de Londres en 2012. Es toda una experiencia vital de alguien que evidentemente tiene ese trasplante de islotes pancreáticos que nos estaba comentando el profesor Paul. Mientras se coloca la presentación, les recuerdo que esto no tiene ningún sentido si ustedes no participan. Así que cualquier pregunta que les genere cualquiera de las exposiciones que hasta ahora hemos tenido, no duden en plasmarla. El papel es anónimo y no hay que levantar la mano. Yo les pondré. Paul, off we go. Good morning. Buenos días y gracias por haberme invitado aquí a Vitoria.
Voy a hablar, voy a dar una breve charla, no tan larga como las los ponentes anteriores. Yo vivo en Birmingham, en Inglaterra, y quisiera explicarles cómo yo desarrollé la diabetes tipo 1. Pues surgió con 8 años, con los típicos avisos. A la vez también padecía varicela y pasé a los cuidados de un equipo de expertos en diabetes en los hospitales de mi zona. No ha sido un viaje fácil. He sufrido muchas hipoglucemias muy graves en mi vida. Y tuve que revisar y medir el azúcar en sangre continuamente durante el día. Es más, tuve que ingerir grandes cantidades de carbohidratos. Eso me provocó un aumento de peso y mucha inseguridad. También sufrí mucho por la mañana pronto. Mis niveles de azúcar en sangre caería dramáticamente por la noche. Incluso después de haber tomado carbohidratos antes de ir a la cama, a menudo me desperté y me tuvo que salvar la vida a mis padres. En 1992 empecé a participar en el... Empecé a conducir. Estaba bien hasta el 24 de agosto de 2013. Cuando sufrí un terrible accidente de tráfico. Este es mi coche. ¿Cómo quedó mi coche? Eso es lo que ocurre. Me tuvieron que sacar por detrás del vehículo. Esto fue el otro vehículo contra el que choqué. Y todos salimos ilesos, gracias a Dios. Yo no era consciente que esto era una reacción a un nivel bajo de azúcar en sangre, pero había perdido estas reacciones. Había tomado una prueba un poco tiempo antes y tenía un nivel de 11,5 de azúcar en sangre y no entendí por qué había caído tanto los niveles de azúcar en sangre en el momento del accidente. Tras el accidente no se me permitía conducir y aún hoy yo no debería conducir. Espero tener la confianza y una actitud positiva de poder volver a conducir en el futuro. Durante un periodo de tiempo me pusieron un glucómetro y mis médicos estaban hablando de ponerme una bomba de insulina debido a tener una hipoglucemia asintomática, pero me negué a tener estos mecanismos en mi cuerpo. La otra opción que surgió era pues convertirme en un paciente de un trasplante de islotes. Tenía cierto miedo acerca de este procedimiento inicialmente. Y recuerdo que tenía que pasar por muchos ensayos, muchos tests y pruebas antes de ser seleccionados, incluido una serie de radiografías y pruebas de ultrasonido. Pero empecé a recobrar confianza porque las pruebas dieron bastante positivas. A pesar de tener preocupación acerca de los riesgos, pues los riesgos de las infecciones graves, los efectos secundarios y los fármacos que hay que tomar tras el trasplante y el problema de los temblores en las manos, problemas de estómago, dolores de cabeza, pérdida de pelo, gracias a Dios no he perdido el pelo. Fue una decisión importante para mí. Los procedimientos en sí, el primer procedimiento fue el día de mi cumpleaños, en septiembre de 2016, y el segundo, el día de Navidad, el mismo año de 2016. Y los resultados eran un mix entre lo inesperado y un alivio. Me sorprendió el cambio en mi cuerpo en pocas semanas. En algunas ocasiones tengo que tomar una dosis muy baja de bolo, de insulina en bolo, a veces una unidad y media con las comidas y lo sigo estrechamente dependiendo de mis niveles de azúcar en sangre. Sigue teniendo problemas de temblores en las manos, pero haber tenido que perder el pelo habría sido una catástrofe. No tengo nadie en mi familia que es calva.
A healthy lifestyle always helps. O un estilo de vida saludable también ayuda. Me encanta a few jogging steps. Andar y de vez en cuando pues I consider myself so very lucky and fortunate. Me considero una persona afortunada porque me ha escogido el profesor Paul Johnson y su equipo. Under their wing. Me han adoptado de alguna manera. Les debo mi vida porque este procedimiento del trasplante de islotes me ha cambiado la vida. My life has changed. Mi vida sí que ha cambiado. Y eso se debe al programa. The food intakes of mi ingesta de carbohidratos por comida, que antes, al principio es de cero, y que se aumenta poco a poco hasta alcanzar 50-60 gramos de carbohidratos. Por supuesto, es muy importante seguir el programa de dietas. Este programa, esta dieta que me ha impuesto el equipo de trasplante. Esto me ha ayudado muchísimo porque he podido modular el nivel de azúcar en sangre. Ya no tengo que ingerir grandes cantidades de carbohidratos. Eso me ha ayudado a reducir el peso. Nunca me he sentido tan bien en mi vida como ahora. Sí que es un régimen estricto y siempre estoy en contacto, estrecho contacto con el equipo de trasplante. Cualquier cambio que hay que pues, tratar, por supuesto, se cambia inmediatamente. Pero el apoyo y la atención que yo he tenido es increíble y lo sigo recibiendo. Y a cambio ellos confían completamente en mí. Voy a cerrar agradeciendo sinceramente al profesor Johnson y su equipo por su trabajo increíble, no solo para mí, sino para los demás pacientes que cuidan con mucho mimo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por la generosidad de compartir tu historia con nosotros. Sin duda, vas a generar muchas preguntas. Many questions for you. A continuación, los próximos 15 minutos son reservados para el profesor Francisco Martín Bermudo, catedrático de nutrición en la UPO CABIMER y coordinador del programa científico Determinantes moleculares y celulares de la función, lesión y protección de los islotes pancreáticos, medicina regenerativa y terapias avanzadas del CIBERDEM. Nos va a contar cuál es el papel de la terapia celular en el tratamiento actual de la diabetes. Profesor, bienvenido. Le escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores la oportunidad que nos dan de venir aquí a contar lo que estamos haciendo. Como ha dicho Ángel, nosotros trabajamos en el CIBER, de diabetes y enfermedades metabólicas. Y bueno, este evento supone e indica una colaboración entre CIBER, que es una alegría. Y estamos en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que está en Sevilla, en la isla de la Cartuja. Yo lo que voy a hacer es hablar del papel de la terapia celular, los avances que estamos haciendo en el laboratorio, y básicamente transmitir la idea de que es una opción más a nivel de investigación y probablemente en un futuro de tratamiento conjuntamente con el trasplante de páncreas y el trasplante de islotes. No nos debemos cerrar puertas, todos los caminos deben abrirse y por lo tanto son completamente complementarios porque todos son básicamente considerados terapia celular. Bien, como ya se ha comentado en varias ocasiones, aquí tienen ustedes una imagen de microscopía de un islote pancreático. El punteado en azul son los núcleos de la célula y el rojo es la insulina. Lo que hacemos es teñir las células que producen insulina y esto es una imagen de un islote, ¿no? Básicamente aquí tenéis la imagen de otro islote con diabetes tipo 1, donde hay una destrucción, bueno, en este caso es una diabetes tipo 2, donde hay una destrucción de parte de las células beta. Luego, el problema reside fundamentalmente, uno de ellos, es en la pérdida o la masa de células beta que llega a un nivel que es prácticamente insuficiente para compensar y tratar de controlar los niveles de glucosa en sangre. En el caso de la diabetes tipo 2, que no vamos a tratar, es un fallo progresivo. En el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2 ya hay un daño en la función de los islotes pancreáticos, aparte de una resistencia a insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 1, que es en el que nos centraremos, es un proceso, como ya se ha dicho, autoinmune. Entonces, la solución es
reemplazar, que es lo que consiste en la terapia celular, reemplazar esta masa de célula beta que se ha perdido, ya sea trasplantando un páncreas, trasplantando islotes o como en otros casos, es buscar otras fuentes de células que puedan producir insulina y que sean, por lo tanto, las que nos puedan ser utilizadas para los pacientes. El problema fundamental que tiene la diferencia única que hay, a mi juicio, entre el trasplante de islotes y las aproximaciones con otras fuentes celulares es que la enorme cantidad de pacientes con diabetes, el trasplante de islotes, por desgracia, no puede llegar a todos los pacientes, pero el resto de problemas es el mismo. Hay una inmunosupresión, hay una falta de irrigación de las células que trasplantamos, es decir, el problema es el mismo. Esto lo único que añade es buscar otras fuentes. Aunque yo haré una aproximación también en el caso de la diabetes tipo 1 un poco peculiar. Entonces hablaremos de células troncales embrionarias. Aquí tenéis una imagen de una célula troncal embrionaria humana. Estas crecen formando clones, vienen de un embrión humano y se utilizarán para diferenciarlas hacia células lo más parecidas posibles a células beta. Tenéis que tener en cuenta que una célula beta es extraordinariamente compleja. Es muy parecida en su complejidad a una neurona, por lo tanto es una célula muy compleja y, como ya se ha dicho aquí, por desgracia, en los humanos adultos estas células tienen una escasa capacidad de replicación. Entonces nosotros lo que tratamos es desarrollar protocolos para ir desde este tipo de células hacia células productoras de insulina. Y lo podemos hacer de dos maneras. Una aproximación artesanal, donde vamos utilizando moléculas que inician el proceso de diferenciación, o aprendiendo de la biología del desarrollo, es decir, qué es lo que ocurre durante el desarrollo pancreático en los humanos y en modelos animales para tratar de reproducir eso. La diferencia que hay es que en la segunda es como si tuviéramos un profesor de cocina que nos dice lo que tenemos que hacer, y la primera es que vamos totalmente sin idea. O sea, imaginaros que le decimos a alguien, no sé, haz un gazpacho y hazlo. Ya, pero es que no se los inventes, me da igual, pero hazlo. Entonces, la primera aproximación es mucho más complicada, y gracias a lo que hemos aprendido en los estudios de biología del desarrollo, pues vamos tratando de ir desde una célula troncal embrionaria hacia una célula productora de insulina. Y la segunda aproximación es utilizar células troncales adultas. Son células que están presentes en los tejidos adultos, que tienen ciertas capacidades. Tienen capacidad de diferenciación, pero tienen capacidad de inmunomodulación. Y nosotros veremos también una aplicación tanto para la terapia celular de la diabetes como para el tratamiento de las complicaciones. Es decir, la terapia celular también se puede utilizar para tratar las complicaciones de la diabetes. Bien, como se ha comentado aquí, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y tenemos dos problemas. Uno, que es, por eso la diabetes aparece, decimos que se debuta con diabetes, aparece de un modo espontáneo, es decir, nosotros durante nuestro desarrollo y los primeros 2 años de vida tenemos una masa de célula beta, es decir, una cantidad de célula beta que tenemos por nacimiento, y en esto influyen pues factores genéticos del padre y de la madre, factores medioambientales del padre y de la madre en los momentos previos a la concepción, factores de la madre durante el embarazo y luego factores que influyen en los niños en los 2 primeros años de vida, que hace que nosotros tengamos una masa de célula beta que en cada persona será distinta. Y luego hay un dintel por debajo del cual nuestro cuerpo no es capaz de controlar los niveles de glucosa y aparece la enfermedad. Este dintel también tiene una franja según las personas. Se ha visto que no es el mismo. Por eso esta franja es más o menos ancha. Si nosotros partimos de un nivel más alto, la diabetes tardará más en llegar. Si partimos de un nivel más bajo, la diabetes tardará menos en llegar. Entonces, se puede actuar sobre este nivel de masa celular beta, y luego está lo que es el ataque autoinmune. Este ataque autoinmune puede ocurrir de un modo más rápido, con lo cual la diabetes llegará más rápido, o puede ocurrir de un modo más lento, con lo cual la diabetes tardará más en llegar. Por lo tanto, tenemos dos grandes campos de investigación en tratar de curar la diabetes tipo 1. Uno es tratar de luchar contra el sistema inmune y otro es tratar de, reemplazar esas células betas que han muerto o que no funcionan correctamente. En este primer caso,
hay muchas opciones. Hay opciones de desarrollar vacunas, es decir, desarrollar compuestos que actúan de un modo similar a las vacunas que, digamos, preparan al sistema inmune y lo engañan para cuando se inicie el ataque autoinmune. Estas vacunas se empiezan a utilizar a nivel de momento de experimentación y ensayos clínicos, incluso antes de que vaya a aparecer la diabetes o en los primeros estadios de la diabetes. Tenemos opciones de crear anticuerpos como este y como este, anticuerpos que lo que hacen es, digamos, engañar al sistema inmune para que el ataque autoinmune ocurra de una manera más lenta o no ocurra. Tenemos la opción de utilizar anticuerpos que actúan frente a las moléculas que producen el sistema inmune y que matan a las células beta, es decir, frente a esas citoquinas que son, el sistema inmune libera unas moléculas que son las que matan a las células beta. Entonces, se puede tratar de actuar o se puede utilizar lo que se llama en la terapia celular utilizando células troncales hematopoyéticas, células troncales procedentes del cordón umbilical, células troncales procedentes mesenquimales, que ahora las iremos viendo. Las células troncales son células madre que las podemos encontrar en la sangre, en la médula ósea, en el tejido adiposo, en varios sitios. La idea de utilizar estas células es educar al sistema inmune, es decir, inducir lo que se llama inmunotolerancia. Si nosotros educamos al sistema inmune, pues podremos, primero, retrasar la aparición de diabetes y, segundo, en el caso de que tengamos que ir a la terapia celular, podremos tener la posibilidad de utilizar menos inmunosupresores. Por lo tanto, vamos a hablar de utilizar terapia celular para inducir inmunotolerancia, para en el caso de que haya que trasplantar células productoras de insulina, islotes o páncreas, da igual, tengamos una menor posibilidad o utilicemos menos inmunosupresores que son tóxicos y que por lo tanto no son deseables, aunque cada vez aparecen inmunosupresores mejores. Y luego hablaremos también de lo que es ya la terapia celular. Centrándonos en el primer aspecto, hemos trabajado con células troncales mesenquimales procedentes del cordón umbilical, es decir, nos vamos a las clínicas donde hay partos, recuperamos esos cordones umbilicales y de esos cordones umbilicales aislamos esas células troncales que tienen esa capacidad de educar al sistema inmune, resetear al sistema inmune e inducir tolerancia. Y lo probamos primero en modelos animales. Este es un modelo animal que tenemos que induce, se llama el ratón RIP-B71, que la manera en la que se produce la diabetes es igual a la que se produce en los humanos. Es decir, estos animales tienen una modificación donde cuando le inyectas insulina desarrollan una diabetes. Una diabetes donde hay una inflamación de los islotes de Langerhans, es decir, el sistema inmune se dirige hacia allí y lo ataca. Hay una destrucción de las células beta, por lo tanto, es una diabetes autoinmune. Y aquí veis, ¿no? Por ejemplo, el protocolo que nosotros hacemos, tenemos los animales, la gráfica rosita son los animales controles, la gráfica azul son los animales controles que los trasplantamos con 200.000 células troncales mesenquimales sostenidas del cordón umbilical. Y luego a estos animales, a algunos de ellos, les inmunizamos, es decir, les inducimos la diabetes. Y vemos que los animales se les induce la diabetes. Y vemos que el 97 o 98% de estos animales, cuando tú le inyectas insulina, a las 2 semanas, a las 3 semanas, todos los animales tienen una diabetes tipo 1 con las mismas características que una diabetes tipo 1 humana. Luego lo que hacemos es distintos tipos de trasplantes. Les trasplantamos 200.000 células de estas, células troncales. Les trasplantamos 500.000 o les trasplantamos en dos veces sucesivas 200.000 células o 250.000. Y vemos cómo cuando trasplantamos de una sola vez 200.000 células, no es suficiente el número de células para inducir esta inmunotolerancia. Es decir, no estamos trasplantando células que producen insulina, estamos trasplantando células que educan al sistema inmune y que hacen que el ataque autoinmune ocurra más despacio o no ocurra. Bien, entonces vemos cómo no es capaz. Aquí lo que estamos midiendo es la glucemia. Y cómo, en este caso, hombre, educan al sistema inmune porque no llegan a los niveles de glucemia tan altos,
de 450 a 550 miligramos por decilitro, se mueven en 200. Los ratones, los niveles de glucemia en los ratones son iguales que los humanos. Es decir, por encima de 125 miligramos de decilitro es diabetes. Y el 50% de los animales, en este caso, solo desarrolla diabetes. Es decir, poniendo estas células conseguimos una mejoría. Pero si ponemos medio millón de estas células o 250.000 en dos veces, vemos que los animales mantienen una glucemia más o menos estable y el porcentaje de animales que desarrolla diabetes es muy bajo. Esto lo que nos está dando es lo que se llama la prueba de concepto de que es posible educar al sistema inmune y que, por lo tanto, al sistema inmune se le puede resetear y se le puede enseñar. Y, por lo tanto, este camino tiene que ir en paralelo junto con el trasplante de islote, trasplante de páncreas o trasplante de células productoras de insulina, de células madre, como los queramos llamar. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis el ejemplo. Es decir, ¿cómo actúa esto? Pues esto actúa haciendo que no se produzca el ataque inmune. Fijaros, esto es una imagen de microscopía, se llama microscopía confocal, donde tenemos un islote de ratón no trasplantado, normal, que no ha sido inmunizado, que el sistema inmune no lo ha atacado. Tenemos las células verdes que producen insulina, las células rojas que producen glucagón, el azul que son los núcleos y la imagen de las dos. En el caso de los islotes de ratón sí hay una diferencia con los islotes humanos. Son del mismo tamaño, es todo parecido. Lo único que pasa es que en los islotes de ratón las células productoras de insulina están en el centro y el resto de poblaciones celulares están por fuera. Y en los islotes humanos la estructura es distinta. Las células productoras de insulina están por todo el islote, produciendo como si fuera un árbol con ramificaciones. Eso se ven con estudios de este tipo de microscopía. Esto es animales controles que nosotros no le inducimos la diabetes, pero trasplantamos las células para ver que estas células no son tóxicas y no pasa nada. Estos serían animales que nosotros inmunizamos y, como vemos, no tienen células productoras de insulina, y sí tienen células productoras de glucagón. El ataque autoinmune se ha producido. Estos son animales que nosotros los trasplantamos con 250.000 de estas células, que el ataque autoinmune es más pequeño, y estos son células que islotes de ratones que nosotros hemos trasplantado con medio millón de células, donde vemos que no hay ataque autoinmune. Tienen todas sus células productoras de insulina. Bien, aquí tenéis otra imagen. Estas imágenes son inmunohistoquímicas, se llaman, de microscopía confocal. Aquí tenéis una imagen histológica. Tenéis un páncreas de ratón, donde se ven los islotes perfectamente. ¿Y por qué se llaman islotes? Porque se identificaron como islas, es decir, como grupos de células que están ahí embebidos en el páncreas. Islotes. De hecho, la insulina, la hormona que producían los islotes, insulina, viene de ínsula, en latín de isla, y se le puso ese mismo nombre. Tenemos los ratones controles que no se hicieron diabéticos, que se trasplantaron con las células para ver que esto es igual. Tenemos un ratón inmunizado que se hizo diabético, donde, como veis, no hay células productoras de insulina y todo lo que esto negro es una necrosis, una inflamación. Los macrófagos llegan, todas las células del sistema inmune llegan a atacar y a destruir. Y aquí tenemos un islote de un ratón que se le indujo esta diabetes, pero que cuando nosotros lo trasplantamos con estas células troncales, pues vemos que se respeta. Y aquí abajo lo que tenéis son, nosotros podemos estas células marcarlas con una sonda que fluorece, ¿no? Y tenemos un animal en vivo donde se veis que las células se inyectan en el peritoneo, por aquí por la barriga. Rojo es más caliente, significa más células. Y la escala de colores sería rojo, amarillo, celeste, azul. Es decir, desde colores calientes a colores fríos. Mientras más caliente, más células. Esto a las 6 horas vemos como las células se van difundiendo por todo el peritoneo, es decir, por toda la barriga. Al día, cuando nosotros sacamos los órganos, vemos como hay células de estas en el bazo, células en los nódulos linfáticos pancreáticos, es decir, en el sistema inmune alrededor del páncreas, células en el páncreas, células en el tejido graso que está alrededor de los testículos y, por supuesto, muchas células en el hígado. Es decir, las células llegan al páncreas, pero también llegan a otros órganos.
Por lo tanto, hemos hablado de un primer aspecto de la utilización de células troncales procedentes de tejidos adultos, células troncales que vienen, bueno, en este caso de un cordón umbilical. Estamos haciendo pruebas con células troncales obtenidas del tejido adiposo, de la grasa, y aislando estas células y viendo si funcionan igual. Y ahora sería la segunda opción, utilizar células troncales embrionarias para diferenciarlas hacia células productoras de insulina y tratar de reemplazar esas células betas que no existen. Desde los primeros tiempos donde se publicaron los primeros artículos donde demostraban que eran posibles de ir desde una célula troncal embrionaria a una célula productora de insulina, las cosas han avanzado mucho. Este es un esquema del protocolo que nosotros utilizamos. Estos que están aquí son factores de transcripción, es decir, son moléculas que actúan sobre los genes y que marcan el camino embrionario, es decir, lo que ocurre en el desarrollo en un embrión cuando está en el interior de la madre. Es decir, lo que hemos hecho es aprender de la biología del desarrollo, es decir, qué es lo que ocurre durante el desarrollo y vamos a reproducirlo. Y para eso tenemos que aprender lo que ocurre durante el desarrollo, ¿no? Y bueno, entonces lo que hacemos es utilizar un protocolo y llegamos hasta aquí o hasta aquí. Es decir, llegar hasta una célula, lo que se dice una célula beta, prácticamente hoy día es imposible. Es extraordinariamente complicado. Como he dicho, una célula beta es muy compleja. Y entonces tenemos la opción de llegar a lo que se llaman progenitores muy maduros, que luego, cuando se trasplantan en los animales o en las personas, estos progenitores muy maduros, el cuerpo hace el resto. Es lo que se llama el concepto de nicho. Es decir, cuando se trasplanta en el sitio adecuado, se liberan una serie de factores que hacen que este proceso final de maduración tenga lugar. El lugar de trasplante es muy importante. Hemos probado en distintos sitios, debajo, en la cápsula renal, es decir, en el riñón, entre el parenquima renal y la cápsula renal, en el peritoneo, en el hígado, a nivel subcutáneo. Y como han dicho ya los compañeros, el problema es si nosotros aquí estamos trasplantando células obtenidas de embriones humanos que hemos diferenciado hacia células productoras de insulina en un modelo de ratón. Es decir, es un trasplante que obviamente va a producir un rechazo. Entonces tenemos que encapsular estas células para que no haya este rechazo. Utilizamos unos dispositivos que ya ha comentado el doctor Paul, que es de la compañía ViaSight, en Captra, muy pequeñitos, pero estos dispositivos, aunque funcionan correctamente bien, tienen dos problemas. Uno, que se tienen que vascularizar y tiene que llegar suficiente sangre para aportar oxígeno y nutrientes, pero también para otra cosa. La célula beta es un sensor. La célula beta recibe información. Si cuando nosotros comemos, las proteínas, las grasas, los ácidos grasos, los hidratos de carbono, por la sangre, llegan a la célula beta y le informan. Y la célula beta libera insulina en función de esa información. Luego, por lo tanto, es muy importante que este dispositivo esté bien vascularizado, no solo para la supervivencia de las células beta, sino para que las células beta capten lo que está ocurriendo después de una comida y puedan actuar y liberar insulina. Y además estos dispositivos tienen que proteger del ataque inmune. Y en el caso de que estemos trasplantando células diferenciadas, de que estas células, algunas pudieran ser que no estuvieran completamente diferenciadas y no se escapen, porque estas, si no están completamente diferenciadas, pueden volver hacia atrás, transformarse en células tumorales, pero no células tumorales en el concepto que las entendemos, porque estas células no producen metástasis, es decir, generarían un tumor que se desarrollaría en ese sitio, pero no tienen la capacidad de inducir metástasis. O sea que sería malo, pero no tan malo. Bien, este es el dispositivo. En el caso de los humanos, el dispositivo tiene aproximadamente este tamaño, mucho más fino, o sea, tiene este tamaño en lo que se refiere al grosor y a la longitud, y sería como aproximadamente de 4 o 5 milímetros, un dispositivo pequeñito que se pone debajo de la piel. En el caso de los ratones, pues es muchísimo más pequeño. Los ratones pesan, un humano pesa 70 kilos y un ratón pesa 25 gramos, 30 gramos, entonces los dispositivos son pequeñitos, pequeñitos. Aquí en el interior es donde están las células, que se diferencian hacia
células productoras de insulina, glucagón, somatostatina. Yo vengo del campo de la fisiología de la célula beta, y como bien decía el doctor Paul antes, no hay que trasplantar solo célula beta, hay que trasplantar estructuras parecidas a islotes. ¿Por qué? Porque las células beta se comunican con las células alfa, con las células que producen somatostatina, con las células que producen polipéptido pancreático, que producen grelina, son las células del islote. Y esa comunicación, nosotros haciendo estudios de fisiología hemos visto que como mínimo se necesitan 100 o 200 de estas células para que actúen bien y la liberación de insulina sea correcta. Bueno, pues son las que se trasplantan y esto se trasplanta subcutáneamente. Hay una vascularización, aquí veis, a las 8 semanas, que esta vascularización sirve, como hemos dicho, para las dos cosas. Es decir, para que se oxigenen, lleguen nutrientes, las células viven y para que informen de lo que ocurre alrededor. Y ahora vamos a hablar de la última parte, que es la utilización de las células troncales, en este caso adultas, para las complicaciones de la diabetes. Y vamos a hablar de unos ensayos clínicos que hemos estado realizando. En este caso es para la complicación del pie diabético. Lo que hacemos es, la idea consiste en buscar en la médula ósea de pacientes, estos ensayos clínicos se han hecho en pacientes que tenían pie diabético y se dan criterios compasivos, de usos compasivos, es decir, pacientes que iban a amputaciones, que no tenían, el pie diabético no tenía ninguna solución y por lo tanto iban a ir a una amputación. Se obtenían células de la cresta ilíaca, células mesenquimales de la médula ósea. Ahora estamos obteniendo estas células del tejido adiposo, es más fácil. Nos íbamos a una unidad GMP, aquí tenemos en el cabimero una unidad GMP. Una unidad GMP es una unidad donde tú puedes trabajar con estas células en condiciones GMP, es decir, estas células no pueden, aquí estamos como los astronautas, es decir, un sistema súper protegido para que no haya ninguna contaminación, y en todo el procedimiento no pueden estar en contacto con ningún medio de cultivo, con ningún producto de origen animal. Tiene que ser todo perfectamente testado y todo perfectamente controlado. Y tenemos dos salas de producción de células, hay un protocolo de trabajo, un protocolo de camino, en fin, es una cosa complicada. Bien, de la cirugía de los quirófanos nos vamos, aislamos estas células mesenquimales que tienen un marcador característico, son CD34 por unas técnicas que se llaman de citometría de flujo, y estas son las células que infundimos a los pacientes en la arteria poplitea, aquí detrás. Lo que se hace es que se clampa, es decir, se corta durante 3 minutos el flujo sanguíneo, se inyecta entre 100 y 400 millones de células, dependiendo del peso del paciente, se deja cerrado 3 minutos y luego se abre. Y ya las células pues van por el flujo a donde sea. Y luego lo que hacemos es seguir a esos pacientes. Los ensayos clínicos, bueno, pues ya tenemos, este fue el ensayo clínico que publicamos, ya tenemos mucho más pacientes, el ensayo se ha hecho multicéntrico, el número de pacientes es más elevado. Y básicamente se usó distintas dosis de células. Y entonces lo que veis es que son los siguientes, a los 12 meses de los trasplantes. Hay mejorías clínicas, y esto es una angiografía para ver cómo realmente se induce una vascularización. Lo que pasa en el pie diabético es que hay una falta de vascularización, no llega sangre a las extremidades inferiores y por lo tanto se produce una necrosis de esas extremidades inferiores. Entonces, a los 3 meses vemos por técnicas de angiografía que ya hay una revascularización, y a los 12 meses también hay una revascularización. Con respecto a la clínica, ninguno de los pacientes que hemos trasplantado hasta ahora fue a amputación, ninguno. Es decir, recordar que eran pacientes que iban a amputación, ninguno fue a amputación. Hubo una mejoría en lo que se llama la escala Rutherford-Becker, que básicamente consiste en la capacidad de andar. Obviamente, aquí hay que ser realista, no vas a volver a andar completamente igual de bien ni vas a estar para correr, pero vas a poder andar. Era gente que no podía salir de su casa, recordar, gente que se le va a cortar una extremidad a la altura de la rodilla o el pie, que ya puede andar, que las úlceras son menores, que el dolor en reposo es menor, que la oxigenación es mayor, que la sensación térmica de calor es mucho mejor, etcétera, etcétera. Es decir, los pacientes han mejorado bastante. Por lo tanto, es otra opción de utilización de las células troncales, en este caso adultas, para el tratamiento de las complicaciones de la diabetes.
Finalmente, este es el equipo. Bueno, antes éramos 17, ahora con motivo de los recortes somos solo 10, tenemos mucha menos financiación y Bernat está separado porque él fue el que fundó el Cabimer y porque ese día no estaba en la foto. No vino a hacerse la foto. Por eso está separado. Y bueno, nada, 17 años después, a pesar de los recortes, a pesar de todo, seguimos luchando con menos gente y menos presupuesto, pero nosotros no cesamos, seguimos ahí. Gracias. Interesantísimo todo. Expuesta toda la información, vamos a incorporar a esta jornada al presidente de la Federación Española de Diabetes, a Andoni Lorenzo, que está con nosotros un poco para dar la visión desde el punto de vista del colectivo de los pacientes y al que le agradecemos su presencia esta mañana con nosotros aquí en Vitoria. Andoni, muy buenos días. Buenos días. A ver, la informática. ¿Dónde está mi ponencia? No la veo. Ah, sí. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que vengo ciertamente acomplejado, porque después de escuchar las ponencias que hemos tenido, bueno, pues hablar ahora me siento un poquito intimidado. Lo primero de todo, antes de comenzar, y ya que vengo en calidad de representante de pacientes y como presidente de la Federación Española de Diabetes, es trasladar, mostrar mi admiración y mi enorme gratitud a todos los ponentes, José Luis, por el excelente trabajo que hacéis. No os podéis hacer una idea. Vuestro trabajo nos supone para nosotros esa energía que nos permite seguir trabajando día a día por los pacientes y saber que hay profesionales como vosotros que están trabajando en estas líneas de investigación es algo que nos ayuda a seguir en ese día a día con todas las dificultades que muchas veces nos encontramos. Entonces, en primer lugar, quería daros ese agradecimiento en nombre de todos los pacientes. Bien, dicho esto, pues bueno, les voy a contar qué es la Federación Española, ¿no? La Federación Española de Diabetes es la entidad, el órgano de representación de todas las asociaciones de pacientes de diabetes que hay en España. Representamos a un colectivo de cerca de 6 millones de personas. Su estructura son 19 federaciones autonómicas, 153 asociaciones locales en toda España y cerca de 70.000 socios. Al final, yo suelo comentar que la Federación Española no deja de ser una asociación de pacientes, como puede ser cualquier asociación de cualquier ciudad, ¿no? Quizás la diferencia que tenemos como Federación Nacional es que nosotros no recibimos a pacientes. Yo, que he sido durante bastantes años presidente de la asociación de esta ciudad, pues ahí teníamos continuas visitas de pacientes que nos trasladaban sus dudas, sus problemas. Bueno, la Federación Española no recibe pacientes, pero el ámbito de actuación es exactamente el mismo. Lo que ocurre que es a nivel nacional. ¿Cuál es el papel que tiene la Federación? Pues es un papel social y sanitario. Intentamos trasladar aquellas cuestiones que las asociaciones locales, por su tamaño o por su organización, no llegan a trasladar a la administración, ¿no? Entonces, al final hacemos una labor de representación del colectivo, defensa y reivindicación de sus derechos, referente en los medios de comunicación e interlocutor en los poderes públicos. La representación del colectivo, pues evidentemente, en actos y en congresos como este, en el que se nos llama para que se pueda dar la opinión de los pacientes. Antes de venir aquí, me preguntaba una periodista, ¿no?, el papel de las asociaciones de pacientes. Bueno, yo llevo 15 años en el mundo de las asociaciones y tengo que decir que, sobre todo, estoy notando en estos últimos 5 años cómo el papel de las asociaciones está consiguiendo un mayor protagonismo. Cada vez más las organizaciones, las administraciones, los agentes médicos, enfermeros, cada vez más piden
de la participación de los pacientes. Y las propias organizaciones de pacientes también lo que estamos demandando es que en aquellos ámbitos de decisión donde se tomen decisiones, estrategias, donde se planifiquen cuestiones que afectan a los pacientes, debe de haber un representante de los pacientes. Se empieza a desterrar la figura de las asociaciones de pacientes como agentes un tanto beligerantes que salimos a la calle a protestar. Cada vez más las asociaciones de pacientes son más profesionales, cada vez más se está teniendo en cuenta este papel dentro de las asociaciones de pacientes y cada vez más participamos. Todavía no estamos del todo satisfechos, queremos estar más partícipes de más situaciones, pero cada vez más estamos participando en los órganos y en las decisiones que se celebran, ¿no? Referente a medios de comunicación, pues ayer que estaba repasando un poco estos apuntes, yo recordaba, y tengo aquí compañeras y amigos de Vitoria, recuerdo una rueda de prensa que vimos en Vitoria, no recuerdo si era el Día Mundial o qué era, los nervios, la emoción, el estar preparados allí para hablar, y les decía a muchos, ¿no? Digo, ¿sabéis cuántos periodistas acudieron a esa rueda de prensa en Vitoria? Bueno, aquí algunos ya lo sabéis. Cero. No vino ningún periodista a una rueda de prensa de la Asociación de Diabetes de Álava. Bueno, este es el papel importante que muchas veces tiene la Federación Española. Somos un referente para los medios de comunicación, para las sociedades científicas. Y cuando quizás una asociación local quiere hacer algún tipo de comunicado, no llega a la sociedad, no llega a los medios. La Federación Española tiene esa fortuna o esa representación que sí que es más escuchada y más entendida, y cuando trasladamos ruedas de prensa o hacemos comunicados sí que llegan a la sociedad. Hemos puesto aquí una campaña de SOS Diabetes, es la última campaña que hemos hecho hace 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Porque vemos que la situación en España con la diabetes pues sí que nos preocupa, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la estrategia de la diabetes en España, que llevamos desde el año 2012 sin que se reúnan los técnicos en la estrategia en diabetes, y que creemos que es algo importantísimo por el hecho y el número y el volumen que hay de pacientes. Y por lo que escuchábamos hace un mes de Ciberden, ¿no? Que nos decían que en España al día se producen 1.100 diagnósticos de diabetes. Estamos hablando de que cerca de 500.000 de personas aumentan la lista de pacientes con diabetes en España. Hay otros datos que también nos preocupan mucho. Se están produciendo 25.000 muertes por diabetes al año. Bueno, quizás es el título de este eslogan muy significativo, pues, para pedir esta ayuda, ¿no? De ver cómo podemos desde la Federación Española junto con todas las federaciones autonómicas reconducir un poco la estrategia que se está llevando en España sobre la diabetes. Como anécdota, deciros que teníamos una reunión este próximo miércoles, el día 6, no sé si es miércoles o jueves. Bueno, se ha suspendido por motivos de actualidad. No tenemos la reunión con el Ministerio que teníamos preparada. Esperaremos a ver cuándo nos reciben. Más cosas. Bueno, pues en el aspecto de la línea de la investigación, una de las primeras cosas que nos figuran en los estatutos de la Federación viene aquí escrito: potenciar la investigación científica en el marco de la diabetes. Y en este sentido, pues evidentemente la Federación actúa en campañas de promoción hacia la investigación. Creo que no nos dejamos ninguna, pero tenemos acuerdos con prácticamente todas las sociedades científicas para el tema de la investigación, jornadas de divulgación sobre innovación e investigación y charlas informativas y formativas. Nos llegan mucha información en Madrid sobre muchas jornadas y noticias como muy, muy interesantes. Intentamos trasladar todo esto a las federaciones y a todas las ciudades de España para que llegue esa información al paciente. ¿Cuál es el planteamiento actual? Bueno, nosotros muy recientemente hemos sacado el proyecto Conciencia, que es precisamente sacar a la opinión pública qué es lo que se está haciendo desde la ciencia. ¿Por qué? Tenía aquí apuntado, ¿no? Difusión rigurosa, transparente y realista, comunicación en positivo, lenguaje cercano y, sobre todo, sin generar falsas expectativas, ¿no? Los pacientes necesitamos escuchar estas buenas noticias. A veces, quizás también por la ignorancia de los periodistas o los medios de comunicación, recibimos noticias que son verdaderos titulares que te quedas con la boca abierta, ¿no? La cura de la diabetes está prevista en los próximos 5 años, dentro de 10 años la diabetes ya estará curada. Bueno, estas cosas que leemos
bueno, nos preocupan. Nos preocupa porque crean unas expectativas que los que lleváis un año, años con la diabetes, pues habréis leído, ¿no? Muy de vez en cuando. Entonces procuramos mostrar desde la Federación Española cuál es la realidad. Se está trabajando mucho, tenemos aquí unos ejemplos maravillosos e intentamos crear esas expectativas, pero reales, ¿no? De cuál es la situación de la investigación en diabetes. ¿Y cuál es el compromiso de futuro? Bueno, pues seguimos trasladando, ¿no? Estuvimos hace 4 años o 3 años, que la he visto aquí mencionada con su majestad la reina, doña Leticia, y en la reunión nos decía apostar por la investigación. La investigación es el futuro, ¿no? Y bueno, y nosotros es una cosa que sí que llevamos en nuestro día a día y en todas aquellas actividades que realizamos, pues llevamos la investigación, llevamos la innovación, ¿eh? Pues en los Días Mundiales de la Diabetes, los premios FEDE, que son los premios que damos en distintas materias a todas las asociaciones que tienen algún tipo de iniciativa que destaca sobre el resto de asociaciones. El pasado año que celebramos el 30 aniversario en el Congreso Anual, este año tenemos el Congreso en la ciudad de Sevilla, el próximo 8 de septiembre acudirán investigadores importantes y nos hablarán, como nos han hablado hoy, de la actualidad en la investigación y en la cura de la diabetes. Bueno, en definitiva, trabajamos en esa constante de llevar la investigación y la innovación a los pacientes, ¿no? Y nada más. Creo que he sido breve, pero bueno, espero que hayan comprendido un poquito qué es la función de la Federación Española. Yo me tengo que marchar porque tengo ahora otro acto en Logroño, tengo que ir corriendo. Si hay alguna pregunta hacia la Federación Española, yo le pediría a Ángel, por favor, nos recojas las preguntas, que yo con mucho gusto podré dar respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andonis. Motivo por el cambio del programa ha sido este compromiso que tiene Logroño. Y a continuación, y para cerrar estas charlas, contamos con la presencia de Liam Burke, que es científico sanitario con experiencia en muchos proyectos de investigación translacional financiados por la Unión Europea, centrado en terapias avanzadas y basadas en las células para enfermedades crónicas. Liam ha sido el director del programa DRIVE, el que nos congrega aquí hoy, cuyo objetivo, ahora lo conocerán ustedes, pero es desarrollar un implante de terapia celular avanzada para la diabetes capaz de ofrecer a los pacientes la independencia de la insulina. Muchas de las cosas de las que se ha hablado en esta mañana. Liam, welcome. Te escuchamos con atención. Good morning, everyone, and thank you very much, muchísimas gracias a todos y gracias por haberme invitado aquí. Es un honor estar aquí para contarles algo de nuestro proyecto. Gracias también al profesor Padras y Ángela por organizar este evento y también al equipo de Canal Diabetes. Es el tercer panel que hemos organizado del proyecto DRIVE. Hubo uno en Dublín, en Irlanda, hace 2 años, y en octubre del año pasado en Milano, en Italia. Son de un enorme valor porque nos da información desde los pacientes sobre nuestras tecnologías, así que les anime a apuntar preguntas sobre las tecnologías. Queremos saber su opinión. ¿Cuáles son las tecnologías que creen ustedes que funcionan y cuáles no, porque nos ayudará en el futuro? El profesor Paul Johnson ha explicado muy bien el proceso de trasplante de islotes pancreáticos. Ahora voy a repasar este procedimiento desde la perspectiva del paciente. Es un procedimiento seguro y sencillo, como ha dicho Paul. Normalmente se realiza en una zona donde se realizan los rayos X. Se utiliza un catéter para insertar los islotes al hígado, donde empiezan a producir insulina para responder ante la glucosa en sangre. Ha sido un procedimiento de un gran éxito desde principios de los años 2000. Hay más de 40 lugares activos internacionalmente en todo el mundo y 2 son socios en el proyecto DRIVE. Es el equipo de Paul,
y también el equipo del doctor Federico Bertuzzi en el hospital de Milano. Más de 1.500 pacientes han recibido tratamiento en todo el mundo, aunque el objetivo, como ha dicho el doctor Poe, no es la insulina independencia, sino la reducción de los eventos de hipoglucemia. Aún así, 50% de los pacientes no tienen que tomar insulina después de 5 años de tratamiento. Y es más, ahora lo están cubriendo los sistemas nacionales de salud y las aseguradoras. Pero hay limitaciones en cuanto a trasplante. De eso ya hemos hablado, así que los voy a tocar brevemente. Quizá lo más importante es la necesidad de una inmunosupresión sistémica, lo cual aumenta el riesgo de las infecciones mortales y el cáncer, ya que normalmente es el sistema inmunológico que controla los ataques de las células cancerígenas. Y luego hay una falta de islotes de donantes. Eso quiere decir, pues en este momento un recipiente necesitaría 2 a 3 páncreas para poder tener suficientes islotes. Y eso es porque hay muy mala supervivencia de los injertos de los islotes en el hígado una vez entregados esos islotes. Los islotes se sienten incómodos en el hígado, no es su entorno natural, y al entrar en contacto con la sangre hay una reacción de inflamación que puede matar de inmediato el 50% de las células. Por eso, este tipo de trasplante de islote lo limitamos a unas personas muy específicas que, por ejemplo, tiene problemas de hipoglucemia asintomática. Ya hemos oído de Paul el impacto que tiene eso en las vidas de las personas. El proyecto DRIVE se trata de la encapsulación. De eso se ha hablado al principio de la mañana, y nuestra estrategia es la macroencapsulación. Queremos proteger las células cuando están en el cuerpo para que el sistema inmunológico no ataque estas células y que se injertan mejor en el cuerpo y así controlar la diabetes. Las técnicas que hemos inventado y que estamos intentando desarrollar es a través de la utilización de biomateriales, materiales biocompatibles con el cuerpo humano, y así evitar esta reacción inmunológica y así aislar estas células del sistema inmunológico, pero tener una permeabilidad selectiva para que la glucosa llega a los islotes y la insulina sale hacia el cuerpo. Así que nuestros objetivos son capacitar una terapia de trasplante de islotes para todos los diabetes, los diabéticos dependientes de insulina, y así evitar la necesidad de la inmunosupresión sistemática y hacer que sea posible que se pueda entregar estos islotes fuera del hígado y aumentar la supervivencia de los islotes a través de unos procedimientos menos invasivos. El procedimiento actual es ya muy poco invasivo para que lo pueda utilizar el máximo número de pacientes posible, y también facilitar el trasplante de islotes y así desarrollar una fuente ilimitada de células que producen insulina. Hay 3 tecnologías que de alguna manera trabajan conjuntamente para lograr estos objetivos. Y la primera tecnología es la beta gel. Es un material, es un gel líquido inyectable que podemos inyectar al cuerpo del paciente a un lugar que luego se solidifica, se convierte en gel, y eso apoya a los islotes. El objetivo de Betagel es imitar la matriz extracelular del páncreas. Todas las células del cuerpo tienen una matriz que los sujeta y les da una especie de dimensión para poder comunicarse con otras células. Este Betagel tiene moléculas que se encuentran en el tejido del páncreas, y hemos incorporado proteínas pancreáticas para que los islotes se encuentren en
en su hogar cuando están en este HED. Es para ayudarles a sobrevivir. Además, ya he hablado antes de que los islotes necesitan oxígeno, porque es una célula activa, necesita un buen suministro de oxígeno y nutrientes. Y uno de los problemas al inyectar los islotes al cuerpo es que les falta el oxígeno. Para compensar, por eso hemos incluido partículas que producen oxígeno en este beta-gel, que les da oxígeno durante las primeras semanas conforme se convierten en la zona que les necesita en el injerto. Esa es la imagen que tiene el beta-gel en su forma sólida. Es un gel muy sólido. Y aquí tenemos una microimagen de los islotes dentro de este gel. Y vemos que están bien dispuestos esos islotes. Y la función del beta gel es proteger los islotes y apoyar su crecimiento fuera del hígado. La segunda tecnología de la que quiero hablar es la beta shell. Este es el último prototipo del beta shell o beta cáscara. Y es como una especie de bolsita que rodea a las células dentro del gel y aísla a las células del sistema inmunológico del cuerpo. Es biocompatible, esta cáscara. Y es para, para llevar el beta gel a una zona extravascular. Es decir, que no va a entrar en contacto con la sangre y no provoca, por lo tanto, esta reacción inflamatoria. Tenemos partículas de fármacos ahí y factores de crecimiento para ayudar al sistema vascular a desarrollarse alrededor de esta cáscara. Y eso es importante para la supervivencia de los islotes. Esta cáscara aísla las células inmunológicas y permite el transporte de oxígeno y glucosa. Es decir, los poros son suficientemente grandes para que traspase la insulina y la glucosa, pero no las células. Y por supuesto, hay que inyectar esta cáscara de una manera mínimamente invasiva, y eso lo permite porque es muy flexible. Otra consideración, esta cáscara se puede retirar, es decir, cualquier cosa que inyectamos dentro de la célula, por ejemplo, células madre, las podemos sacar en el futuro y así minimizar el riesgo de la metástasis. Y el tercer elemento principal de este sistema es la beta-cath. La beta-cath es un catéter especializado para dar al paciente algo de forma mínimamente invasiva. Es decir, es un catéter adaptado y facilita la entrega de los islotes dentro de la célula a través de una inyección, y también tiene una parte tecnológica, y así el gel solo se forma al llegar al momento, a la zona del injerto, no antes. Esta imagen es un catéter diferente que hemos desarrollado en otro proyecto para inyectar las células, porque el catéter que estamos desarrollando en nuestro proyecto sigue en desarrollo. Este es otro catéter. Para resumir, este es el enfoque de DRIVE. Queremos encapsular islotes dentro del beta-gel y inyectarlos a la cáscara beta utilizando nuestro catéter beta para una entrega mínimamente invasiva en el abdomen del paciente. Estamos en el tercer año del proyecto y ahora estamos desarrollando las técnicas para inyectar este sistema en el paciente, y estamos en la fase de ensayos preclínicos con ensayos con animales para poder averiguar la mejor manera de inyectar este sistema, probar su efectividad y su capacidad de aislar las células y así protegerlas. Así que estas son las tres principales tecnologías en el proyecto DRIVE, pero además sabemos que para que esto sea aplicable a todos
nuestros pacientes que necesitan insulina, necesitamos una fuente de células reproducible y ilimitado. El doctor Martín ya ha mencionado distintos tipos de células madre, pero el tipo que estamos examinando el proyecto DRIVE en combinación con el grupo de Vitoria es este tipo de células madre pluripotentes. Se extrae la célula madre adulta, se le aplica factores de crecimiento para diferenciar las células y la célula luego se impulsa hacia las células pancreáticas, y lo que está intentando desarrollar el profesor Pedraz y su equipo es hacer eso de manera más eficiente. En el futuro esperamos poder sacar células de un paciente, cultivarlas en el laboratorio y convertir estas células en células beta, que son las necesarias para invertir la diabetes y luego inyectarlo en el paciente. Es importante saber que eso no está disponible en este momento. Estamos en ello. Estamos en fase de desarrollo. Hay muchos equipos en todo el mundo, como el equipo del doctor Martín, y esperamos que en el futuro será disponible. Además, estamos inmersos en otras tecnologías en el proyecto DRIVE para ayudar a esta terapia de trasplante de islotes. Tenemos expertos que trabajan en la inmunosupresión localizada para evitar el rechazo del injerto una vez que se inyecta al paciente, y así, en lugar de tomar fármacos inmunosupresores que afecta a todo el cuerpo, se podría utilizar esos fármacos de forma local para que no afecte a todo el cuerpo. Tenemos expertos en los Países Bajos que están trabajando en las micropartículas biodegradables de fármacos precisamente para este propósito. Tenemos un experto en Italia que está trabajando en la tecnología enzimática con colagenasas recombinantes para digerir el tejido pancreático y así soltar los islotes necesarios y optimizarlo en un procedimiento para poder liberar los islotes del páncreas. Y luego tenemos sistemas de cultivo de islotes y de conservación de los islotes para poder hacer viajar estos islotes por todo el mundo a aquellos pacientes que los necesitan. Y luego otro tipo de ensayo en el laboratorio para evitar utilizar tantos animales y tener una mejor idea de lo que va a ocurrir en el paciente humano. Para darles una idea del proyecto, es un proyecto muy grande con 15 socios en toda Europa, en 7 distintos países. Los coordinadores son la Universidad de Galway, de Irlanda, que es mi institución. Luego el grupo de profesor Pedraz, que representa España, como parte de esta ciberred aquí en Vitoria. Y tenemos varios socios de Italia, de Holanda, del Reino Unido, Alemania y de la República Checa. Y aquí estamos todos en un día soleado de Italia. Hay que aguantar el mal tiempo y el buen tiempo. Aquí no hace tan malo, tan bueno en Vitoria. Quiero agradecerles su atención. Y agradeceríamos cualquier aportación. Si quieres saber más sobre el proyecto DRIVE, puede visitar nuestra página web. Tenemos también una cuenta Twitter y tenemos la financiación de la Unión Europea. Así que agradecemos mucho a la Unión Europea. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Liam. Vamos a dar paso ahora a continuación a las preguntas y a la sesión un poco de debate, que yo creo que es lo más interesante. Pero si os parece, esto no estaba previsto, como llevamos 2 horas sentados, quizás nos podíamos levantar un poquito, sin salir de la sala, estiramos un poco las piernas, aprovechamos para que los ponentes se sienten con nosotros y arrancamos directamente con la sesión de preguntas para que no se nos haga muy tarde y podamos llegar a la comida. ¿Os parece? Venga, pues venga, nos ponemos un poco de pie todos.
muchas preguntas. Vamos a ver si podemos contestarlas todas. Y si no, como están escritas, la organización de este encuentro Drive dará cumplida respuesta. Yo voy a hacer una genérica a todos los ponentes, después de todo lo que hemos escuchado y que cada uno de ustedes pues, me dé su versión. Hemos escuchado muchas y diferentes técnicas para una solución. Entonces, la pregunta genérica, que yo creo que es una pregunta que se hace la comunidad de personas con diabetes, es si queda mucho todavía para esa cura definitiva o para esa calidad de vida que necesita una persona con diabetes, que la tecnología hoy en día ya lo va provocando, pero que permita abandonar también esa tecnología, también esa insulina, como se decía. Es decir, en su sensación, en su experiencia, ¿cuánto falta para esa solución definitiva? ¿Somos capaces de ponerle alguna fecha o nos conformamos con ser más optimistas que hace unos años? El primero que se atreva. La primera idea que trataría de transmitir es que podemos entender por curación de la enfermedad, si curación es como cuando uno tiene una gripe y pasa la gripe y ya está, o curación es yo tengo la enfermedad, pero puedo vivir completamente despreocupado de la enfermedad, ¿no? Porque la tecnología y las distintas estrategias médicas permiten que yo pueda vivir sin preocuparme de nada. Eso sería la primera idea a transmitir. Y la segunda idea es, basado en esos dos conceptos, probablemente al primero creo que va a tardar. Con respecto al segundo, tardará menos. Y posiblemente ahí las aproximaciones no sean únicas. Como ha dicho el doctor Paul, hay distintas opciones. Habrá que mezclar opciones tecnológicas, opciones de terapia celular, opciones de inmunomodulación. Y cada paciente será distinto y las opciones que se pongan serán según las circunstancias de los pacientes, así es como yo lo veo. Pero ir a un futuro, yo sí puedo decir, mi padre falleció el año pasado, él era diabético, falleció con 80 años, era diabético tipo 1, se lo diagnosticaron en Suiza, no, él vivía en un cuartel en Melilla y tenía diabetes y allí, bueno. Y nada que ver, como yo le veía a él inyectarse la insulina de cerdo, a lo que hay ahora, o sea, entonces en ese sentido ser optimistas y ver qué se entiende por curación. I would totally agree with everything that you've just said. I think it does depend on definitions. I think the other comment I would say, which is linked to the last comment you made, I don't think it's ever been as good a time to have type 1 diabetes. I think the advances over the last 10 to 20 years have been outstanding. If you look at obviously the discovery of insulin, that was the big one in the 1920s. And then after that, there have just been steady increases. But the last 10 years, there has, I think, been more things. If you think of the pumps that are available now, with the sensor augmented pumps, these are highly impressive. The new insulins like Degladec, I think for our patients, are having a very stable control, plus as I've shown you with transplantation techniques. So I think we should be very optimistic, but at the same time we mustn't make false claims. And I think that it is very, very difficult for anyone to put a time on this. I think it would be wrong to say that in 10 years it will be completely cured. But I do think that we're all working very hard to find ways in which to improve things even further. And we know from the story of insulin that it only takes one or two things to come and suddenly change to make a huge leap of improvement. And finally, I'd like to say is I think that we will be using combinations of these treatments. What we are learning with the stem cells is something else that we haven't talked about today, which is also regenerating the patient's own islets as soon as they become del propio paciente en el momento en que padece la diabetes. Y vamos a aprender mucho. A pesar de intentar conseguir células madre de fuera del cuerpo, quizá un tratamiento mejor sería and then regenerate the islets with it that are remaining within the patient themselves. So I think there are other strategies we haven't even talked about today that may be even better, but it is using some of the knowledge we're gaining with what we've discussed today. Anyone? No, bueno, añadir una pequeña cosa, que realmente sí es cierto que en los últimos 10, 20 años el cambio ha sido bestial. No sé cuándo podrá ser esa curación en
entendida de distintas maneras, pero lo que sí sé es que estás muchísimo más cerca que antes. De hecho, ya que tienes la palabra, Gonzalo, una de las preguntas que se nos planteaba iba en esa línea, en el sentido de que ¿existe investigación hoy en día para saber las causas de lo que provoca la diabetes? Porque mientras no sepamos qué es lo que provoca la diabetes, es muy difícil ponerle solución a la diabetes. ¿Qué líneas de investigación conocen ustedes que en este sentido? Vamos a ver, sí que ha habido o hay líneas de investigación acerca del origen de la diabetes, pero la diabetes tipo 1 al final es una enfermedad inmunológica, es un proceso autoinmune. Todos aquellos factores que puedan afectar a ese sistema inmunológico son capaces de desarrollar. Hay unos condicionantes genéticos, unos condicionantes epigenéticos, condicionantes ambientales, que todo, sobre todo ellos se trabajan, pero realmente una enfermedad tan compleja con un trasfondo inmunológico tan importante raramente va a tener una única causa. Se está trabajando sobre ello, pero digamos de forma paralela a lo que se está, a lo que estamos comentando aquí hoy, ¿no? Las terapias de regeneración. Fran, ¿quiere añadir algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Una pregunta para Beatriz Domínguez. Sobre el descenso que has comentado del descenso, ¿cuál es la causa del descenso de los trasplantes? ¿Podría ser la mejora en la percepción de la calidad de vida del paciente gracias a los avances tecnológicos? Es decir, ¿mejora en la calidad de vida del paciente, esa mejora en la calidad de vida del paciente frena la donación? ¿O cuál es? Porque sí que se ha expuesto evidentemente que había un descenso en esos trasplantes, pero no hemos sabido el porqué de eso. La donación no ha disminuido, la donación de hecho ha aumentado en nuestro país. Lo que es cierto es que tenemos pocos donantes que cumplan criterios idóneos para ser donantes de páncreas. Para el descenso de actividad hay diferentes teorías. Por una parte, es cierto que van disminuyendo las indicaciones y aparentemente podría existir menos necesidad, pero creemos que es quizá una lectura un poco simplista. Es cierto que ha mejorado mucho el tratamiento de la diabetes y que se puede prevenir o al menos retrasar la aparición de la nefropatía diabética. Y sí que lo que estamos viendo es que el paciente diabético que desarrolla insuficiencia renal crónica lo hace más tardíamente, lo que es adecuado, es bueno, pero también es cierto que hace que cumpla criterios adecuados para recibir el trasplante de páncreas y de riñón simultáneamente. Entonces, eso puede ser el motivo por el que vemos menos indicaciones también. No obstante, creemos que hay que hacer un esfuerzo en formación profesional y de pacientes. Y en segundo lugar, hemos visto también que aunque no han disminuido los donantes, sino todo lo contrario, tenemos muchos más donantes. Claro, son donantes de edad avanzada, donantes en asistolia en los que la utilización del páncreas es más complicado y en lo que estamos trabajando. Yo soy optimista y creo que la actividad va a aumentar y vamos a poder trasplantar a más pacientes y antes, pero creo que es una combinación de factores que es difícil de... Bueno, creo que hay muchos factores que contribuyen al descenso de actividad que hemos visto. Pregunta para Paul Fox. Paul, ¿cómo controlas tu glucemia en la actualidad? ¿Qué cuidados específicos tienes? Lo miro regularmente por la mañana, a mitad de mañana, a la hora de la comida, a mediados de la tarde. Sí, hago 5 o 6 pruebas al día, 5 o 6 lecturas al día para garantizar que todo va bien. Y si veo que algo... veo, por ejemplo, algo que no es lo que me espero, pues entonces está claro que, por ejemplo, entre... lo intento reparar simplemente en función de las lecturas. Si estoy por encima de 10, tomaré 1,5. Si, por ejemplo, si no estoy practicando ninguna actividad, pues también será diferente. Pero también depende si, por ejemplo, hago ejercicio. Depende, pero hago 5 o 6 lecturas al día. Micrófono, por favor. Con respecto a antes del trasplante, sí, antes estaba entre 6 y 7 unidades. A veces subía hasta 8 unidades al día. Y ahora has pasado a una unidad o a nada. Esa es la mejoría. Es interesante ver que yo, como médico, claro, anoche estuvimos cenando y yo le observaba y, claro, y veía cómo hace cosas que no veo cómo hace la clínica. Y todos cenamos muy bien, la verdad. Y él me miró sonriendo y me dijo, he cenado muy bien y acabo de hacer
hacerme un test y está en 7, pero antes del trasplante hubiese necesitado insulina o lo hubiese subido un montón y luego hubiese bajado. Así que para mí eso fue la prueba fehaciente de que ese trasplante de islotes está funcionando en la vida real. Y cuando volví a la habitación, el nivel estaba en 9, ningún incidente, y esta mañana tenía 7,5. La lectura de esta mañana fue 7,5. Pregunta directamente si no se puede saltar la dieta establecida por el equipo del trasplante. Creo que se ha contestado, pero ¿puede superar las cantidades de hidratos de carbono establecidas por su equipo en algún momento? ¿Qué pasa si las supera? En casa, cuando por ejemplo miro los carbohidratos, es mucho más fácil. Claro, cuando alguien sale a cenar, como salimos a cenar en un restaurante como ayer, bueno, pues es más difícil, ¿verdad?, controlar los carbohidratos. No puedes preguntar o saber la cantidad exacta que estás consumiendo. Así que, bueno, al final uno se acostumbra a adivinar la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Pero, claro, en casa es más fácil respetarlo, sabes lo que estás comiendo, pero cuando sales de casa es más difícil, está claro, pero hay que intentar respetarlo. Martin, Profesor Martin, ¿se pueden regenerar fisiológicamente las células beta? Can they be regenerated? Bien, como ha dicho el doctor Paul antes, hay grupos que estamos trabajando en eso. Lamentablemente, en el caso del... Nosotros, claro, trabajamos en modelos de ratón y ahora que disponemos de algunos islotes humanos, trabajamos en modelos de islotes humanos, la capacidad de regeneración de las células betas en tejidos adultos, en islotes pancreáticos procedentes de donantes adultos, no es muy alta. Entonces, las opciones ya las ha comentado antes, se han comentado antes, la comentó Liam, tú puedes buscar células troncales que existen, que estén dentro de los islotes pancreáticos y tratar de identificarlas. Puedes intentar que una célula beta se replique. Puedes intentar transformar una célula alfa en una célula beta, como el equipo de Pedro Herrera y compañía en Ginebra. Pero hoy día la capacidad de regeneración es poca. Nosotros a lo más que hemos llegado ha sido a un 5%. Que es mucho comparado con lo que llegábamos antes, que era el 0,5, 0,3, 0,4, 0,5%. Pero no sé, pero yo creo que el camino es ese, como ha dicho el doctor Paul antes, el profesor Paul, es mucho mejor luchar contra el sistema inmune y desarrollar un sistema que permita la regeneración que andar trasplantando tejidos y utilizando inmunosupresores, etcétera. Probablemente ese sea el futuro, pero es un camino mucho más complicado y todavía tenemos que aprender mucho de la biología, el desarrollo y de la fisiología de los islotes pancreáticos. Profesor Paul, ¿quién puede donar islotes? ¿Hay algo parecido a donar plaquetas? No, los donantes son los mismos para todo el páncreas. Cogemos el páncreas y después extraemos las células del páncreas. Así que son donantes convencionales, por así decir. Los criterios son un poquito diferentes en el sentido de que podemos tener donantes un poco más mayores con respecto al páncreas. Ya hemos hablado del desafío de esa edad de los donantes, de cómo estamos intentando mejorarlo. Sí que pueden extraerse bastante en islotes de donantes mayores, incluso es más difícil que con los jóvenes. En el Reino Unido tenemos un programa conjunto para páncreas e islotes, y cuando alguien nos dona un páncreas, eso va a un paciente y puede que necesite el páncreas entero o los islotes, dependiendo de la lista de espera. Así que así es como trabajamos nosotros. Hace unos años oí que se habían hecho algunos estudios a partir de donante vivo. ¿Sabe cómo ha seguido eso? Creo que fueron en Japón.
Yes, it was in Japan. It's a good Japón. Question. Es una muy I think the bottom pregunta. Line is none of us Yo are doing live donors es que now. No, todavía no estamos trabajando it was a nice con concept, vivos. But there were two Fue un buen One concepto. Is, hubo dos programas. You don't really know where Uno es que no sabemos exactamente dónde están los islotes en el páncreas. Están repartidos y en diferentes pacientes, en diferentes personas, están en lugares diferentes del páncreas los islotes. Así que el riesgo de lo que ocurrió en Japón fue que cogieron mitad del páncreas de una madre y extrajeron las células y las administraron al hijo. El problema fue que no había suficientes islotes dentro de ese fragmento, entonces el niño no pudo beneficiarse de la técnica, pero sí que hubo islotes que provocaron diabetes en la madre, así que la verdad es que fue fatal la solución. Así que, bueno, ahora mismo no nos parece que es una opción, porque si podemos coger un fragmento de páncreas y regenerar los islotes y expandirlos, entonces sí, pero de momento todavía eso no lo podemos hacer. Así que, claro, no ocurre lo mismo con el hígado puede regenerarse, o tenemos dos riñones, pero solamente tenemos un páncreas, y por eso la verdad es que no nos podemos arriesgar tanto. Hay muchas preguntas para el profesor Paul. Yo luego intentaré hacer alguna más a los demás ponentes, pero si alguno quiere participar, por favor. Profesor, ¿el trasplante solo está recomendado en pacientes con hipoglucemia asintomáticas, las conocidas como hipoglucemias desapercibidas? ¿Solo? Sí, esa es la indicación principal. Hay algunos centros en el mundo que lo están haciendo también para otro tipo de diabetes, pero no. Pero sobre todo para la hipoglucemia asintomática. Hoy en día tenemos bombas y sensores que también están avanzando mucho. Hay veces que pensamos que los islotes, es decir, a veces puede haber otro riesgo. Si la bomba y el sensor o no funcionan o si depende totalmente de la hipoglucemia, entonces es otro caso. Pero en segundo lugar es que estamos administrándolo también a pacientes que han tenido un trasplante, por ejemplo, de riñón, y hay que proteger el riñón, y esa es otra indicación. Así que esas son las dos indicaciones principales. Tampoco hemos hablado de que el autotransplante, es decir, utilizar los propios islotes de trasplante. Eso lo estamos haciendo ahora en casos de pancreatitis, cuando el páncreas ya está muy enfermo, y he explicado que el 98% del páncreas no es donde están los islotes y la pancreatitis. Muchas veces o a veces mantienen los islotes sin dañarse. Y en esos casos se extrae el páncreas de esos pacientes, se extraen los islotes y después son los que se utilizan. Pero eso no se utiliza para el tipo 1 y no es autoinmune tampoco. Pero eso también es algo en lo que estamos trabajando con otro grupo de pacientes. Yo creo que es importante que se ponga siempre en contexto el trasplante, tanto el trasplante del órgano completo como el trasplante de islotes, en el sentido de que hay que hacer un balance riesgo-beneficio, porque en cualquiera de estos dos casos, tanto el trasplante de páncreas completo como el trasplante de islotes, se sustituye la administración de insulina o la reducción en la dosis de insulina por una terapia inmunosupresora de por vida. Es decir, que ahora mismo no se concibe que esto sirva para todos los pacientes dependientes de insulina. Tenemos que ser muy selectivos a la hora de indicar un trasplante. El trasplante de páncreas completo, por la complejidad, el riesgo quirúrgico, etcétera, se suele realizar en pacientes que van a necesitar un trasplante renal y que ya van a necesitar una terapia inmunosupresora de por vida. Y porque se sabe que esa combinación va a mejorar mucho sus expectativas de supervivencia y su calidad de vida. Y en el trasplante de islotes hay que buscar al paciente idóneo, siempre haciendo el balance riesgo-beneficio, porque se sustituye una cosa por otra. Es que creo que es importante que el concepto quede claro para todos los pacientes. I totally agree. And normally Estoy when I give a talk a bit acuerdo. Longer, cuando I put up charla más a larga, pair suelo mostrar precisamente las dos cosas, ¿ves? Para ver beneficios y desventajas. Sí, sobre todo está claro que es para hipoglucemia asintomática, porque eso sí que está claro que es muy peligroso para la vida de los pacientes. Pero si una persona tiene buena salud y simplemente cuesta las inyecciones de insulina, entonces el riesgo del trasplante es mayor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que y quisiera conocer ahora la opinión tanto de Gonzalo como de Gonzalo Beatriz. Beatriz en su exposición ha expuesto que
el descenso de los trasplantes de páncreas o que no se lleven a cabo más trasplantes de páncreas, alguno de esos motivos tiene que ver con la falta de información que tienen los propios profesionales sanitarios. Me gustaría saber esa realidad cómo es. ¿El profesional sanitario de la endocrinología en este país conoce perfectamente todas estas terapias de las que se ha hablado hoy en día? ¿Falta una labor de información más a ese profesional sanitario? Porque sin él la llave es imposible abrir la puerta, ¿no? Yo creo que en particular para el trasplante de páncreas, hay que ponerlo todo en contexto. El trasplante de páncreas ha sido un trasplante muy complicado de realizar. De hecho, los primeros, hasta hace relativamente poco tiempo, los resultados no eran buenos. Había muchas complicaciones quirúrgicas, periquirúrgicas, era un procedimiento muy complejo. Y no era un trasplante, no era un tipo de trasplante amigable para muchos profesionales. Pero los resultados en los últimos años han mejorado de forma espectacular. Y eso yo creo que ya está llegando al profesional que tiene que dirigir al paciente en su estrategia terapéutica. Y creo que aquí tienen mucho que decir los endocrinólogos, pero también los nefrólogos, porque van a estar recibiendo a pacientes que van desarrollando una nefropatía diabética y que su abordaje de terapia es diferente. Y creo que tenemos también que ir educando a los pacientes. Creo que es una labor a tres niveles, poniendo de manifiesto lo que se ha conseguido a día de hoy y la necesidad de personalizar el tratamiento a cada paciente con una aproximación multidisciplinar, con muchos profesionales participando en esa decisión y asesorando al paciente sobre cuál es su mejor opción terapéutica. Gonzalo, por alusiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz. Uno de los problemas hasta ahora es que había pocos equipos que trasplantaban páncreas en España, en el Clínico de Barcelona, Fernández Cruz, en Valdecilla, que también se está haciendo, pero siempre estaba enfocado también eso al trasplante simultáneo páncreas-riñón. Uno de los problemas es que muchos de los pacientes que se mandaban a trasplante de riñón, quizás por tener una mayor extensión, digamos, de los equipos que lo hacían, realmente muchas veces no se dirigían hacia el trasplante combinado páncreas-riñón. Entonces, eso era un problema nuestro, un problema de los nefrólogos también, que realmente nos dirigíamos hacia eso. Y también los resultados iniciales no eran tan buenos como están siendo ahora. Y eso hace, bueno, que en cierta medida pues haya habido un cierto descuido, entre comillas, acerca de ese doble trasplante de páncreas-riñón. Realmente, como también ha comentado ella, en España no ha habido una tradición de hacer trasplante de páncreas solo, ni tampoco de trasplante de islotes. Eso también ha jugado un poco en detrimento de que realmente hayamos podido hacerlo con más asiduidad. Sí, es verdad también, como han contado también previamente, que es que hay que balancear muy bien riesgo-beneficio, es decir, la hipoglucemia inadvertida, que limita la calidad de vida del paciente, que se ve en casos, o las diabetes muy inestables. Ahora con los avances tecnológicos, lo que comentaba Paul, con las bombas que interactúan con los sensores de glucemia, hemos conseguido paliar gran parte de esos problemas que antes serían pacientes que podrían haber sido candidatos a trasplante de islotes. Al final, digamos que lo hemos puesto al final de la cadena. Falta de conocimiento quizás, falta de los medios y falta de los centros a lo mejor para poder hacerlo. Quiero añadir una cosa, también para que todo el mundo lo sepa, en España ahora mismo hay 12 centros que hacen trasplante de páncreas, están distribuidos geográficamente y de una forma estratégica para que todos los pacientes tengan acceso a esta terapia y son centros que actúan de referencia por zonas geográficas, de tal forma que está todo canalizado para que el paciente que tiene indicación llegue. O sea, estamos hablando de mejorar y de lograr la excelencia absoluta, que sería que realmente se piense con más frecuencia en esta opción terapéutica, pero la estructura está preparada para responder a esa necesidad. Sí. Tenemos que mejorar un poco más, pero estamos en una situación buena para que todo el mundo sea consciente de esto también. Profesor Paul, dos preguntas en una. ¿Tiene alguna ventaja tener anticuerpos negativos a la hora de un trasplante de islotes? Y sin tener anticuerpos, ¿se puede donar islotes de madre, padre a hijo? ¿Es posible? Mother to a son, for example. Okay, so I think I answered about the mother to the sí, to the son madre, answer in hijo, my earlier question about we're not trying to do that at the parte. Moment.
The antibodies, in terms of negative, positive antibodies, we monitor those closely. It's not the exclusion. What we try to do is make sure patients see peptide negative is one of the indicators. But once patients are on immunosuppression, monitoreamos de cerca para ver si hay una recurrencia de los anticuerpos porque se suprimen. Entonces yo creo que sean positivos o negativos no es algo crítico aquí a la hora de determinarlo. Y también quisiera añadir algo acerca de todo el páncreas en el Reino Unido. Como hemos visto en la gráfica, simultáneamente las cifras han aumentado, sí, sobre todo de trasplante simultáneo, pero el de páncreas no se ha ido reduciendo, páncreas solo. Y yo creo que eso responde al riesgo, a los riesgos y beneficios en comparación con otros tratamientos. Mientras que páncreas y riñón simultáneamente, si alguien necesita un riñón, el argumento es decir que también se le puede ofrecer al mismo tiempo el páncreas. Si es así, así que hay que distinguir entre esos dos tratamientos, sobre todo cuando hablamos de riesgos y beneficios. Y por eso yo creo que ese es el objetivo a la hora de mejorar los resultados. Es decir, simultáneamente páncreas y kidney, páncreas y riñón, perdón. Beatriz, ¿por qué aumenta la nefropatía renal? Pues probablemente lo pueda responder mejor Gonzalo que yo, pero es verdad que lo que estamos viendo es que la incidencia de nefropatía diabética entendida como tal, la llegada del paciente a insuficiencia renal crónica terminal que requiere tratamiento con hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, sí que estamos observando que aumenta. Pero los motivos no lo sabemos, porque teóricamente uno podría esperar que se redujera si ha mejorado el tratamiento de la diabetes, pero lo cierto es que está aumentando. También es verdad que probablemente pacientes que hace unos años desarrollaban nefropatía diabética y no iniciaban tratamiento sustitutivo renal, ahora tiene un acceso extraordinario a la terapia del trasplante y la diálisis en nuestro país, porque el acceso al trasplante renal en España es el más alto del mundo. Es que no hay ningún país que trasplante más riñón que nosotros. Entre eso y el acceso a la diálisis, probablemente es que estamos aceptando a pacientes mayores que desarrollan nefropatía diabética para terapia sustitutiva con diálisis y con trasplante. Por lo tanto, no necesariamente a lo mejor es algo malo, sino que a lo mejor es que es algo bueno. Pero esa es la realidad, son los números que nos salen. Esencialmente, los pacientes cumplen más años, llevan más tiempo de evolución de diabetes de lo que llevaban, previamente, y eso, entre otras cosas, también favorece la aparición también de la nefropatía. En muchos casos es una cuestión de tiempo, ¿no? Y luego el acceso a las técnicas de diálisis pues hacen que eso se prolongue más y sean más pacientes los que lleguen. Doctor, una última pregunta para usted. Para un adolescente de 13, para usted o para toda la mesa, pero para un adolescente de 13 años, ¿cuál sería la técnica o el tratamiento más adecuado de los que hemos escuchado en la mañana de hoy? Pero usted por ser doctor. Con 13 años, una bomba de insulina. Una bomba de insulina con sensor, sí, probablemente. Pues en ese sentido, no tiene mucho que ver con esto, pero yo le tengo que hacer la pregunta también. En una persona que aún no ha desarrollado ninguna patología, ¿cómo cree que debería actuar el sistema de la seguridad social a la hora de la financiación de los medidores continuos de glucosa, etcétera? Hombre, a ver, yo pienso que hay que valorar cada paciente individualmente y aquel que realmente tenga un beneficio claro de ese tipo de tratamientos en un sistema sanitario como el que tenemos debería ser financiado. Ahora bien, esto es lo de siempre, los recursos son limitados y eso hace que sea complicado el hacerlo. Pero realmente el acceso a las bombas de insulina y a los sensores está muy abierto. Es decir, realmente el paciente que lo necesita se consigue esa tecnología, ¿eh? Y además sin grandes dificultades. A veces te encuentras con problemas de presupuesto, directores financieros o económicos que te ponen más o menos pegas, pero al final sí que se consigue. Vamos, de hecho hay aquí pacientes que lo tienen, por lo menos las bombas, y la verdad que se ha conseguido. Lo ideal, que fuera mucho más universal, pero el dinero es el dinero. Muy bien, las preguntas por escrito han terminado. No sé si alguno se anima a hacer alguna pregunta en función de lo que se ha contestado en los últimos minutos. Por ejemplo, tenemos para una pregunta. Hola, buenas. No sé si es un poco incómoda la pregunta, hablando de dinero. ¿Cómo valoran
la inversión a nivel europeo, le pregunto, va dirigida sobre todo aquí pues al señor Burke, ¿no? ¿Cómo valora la inversión a nivel europeo en este tipo de investigación? Y por otro lado, ya que lo ha mencionado, pues al señor Martín, también me gustaría preguntarle cómo valora la inversión a nivel nacional en estas líneas de investigación. Entiendo en todo momento que hablamos de financiación pública, ¿o en qué grado hay intervención privada de empresas en esta financiación? Gracias. Puedo tratar de responder. Siempre que tenemos una propuesta de investigación que presentamos a la Unión Europea, siempre tenemos que cumplir ciertos objetivos en el proyecto para poderla recibir. Pero bueno, creo que tenemos mucha suerte en la Unión Europea. Como la diabetes es tan importante y afecta a tantos ciudadanos, sí que hay buena financiación europea para la investigación en diabetes. Y créanme, no es fácil conseguir todo ese dinero, puesto que hay muchísima competencia, ¿verdad? Muchos grupos intentan solucionar estos problemas y hay que probar y demostrar que el proyecto tiene probabilidades de avanzar y de tener éxito. Así que a nivel nacional, en Irlanda, le puedo decir que no tenemos tanta financiación para la investigación como deseásemos. No tenemos financiación específica para la investigación en diabetes. Hay una organización, Diabetes Ireland, que sí que tiene financiación, pero son los únicos. No se puede comparar con lo que existe o con lo que proviene a nivel europeo. Igual, o sea, no hay una financiación específica para diabetes y en general toda la... Por lo que yo veo cuando voy a paneles de evaluación de proyectos, la financiación de la investigación ha caído básicamente un 45% y ahora se dan uno de cada tres, cuatro proyectos que se dan. Entonces no es solo una cuestión en el caso de la enfermedad que estamos tratando, sino que afecta a todos los niveles de la investigación en todos los campos, no solo en el campo biomédico. Es algo que está ocurriendo. Y luego también tenemos otro problema añadido que no pasa en otros países de nuestro entorno, que es hay que ser realistas y no podemos creer, la investigación es muy cara, que el 100% de la investigación pueda ser financiada por financiación pública. Eso es imposible. Y una de las diferencias que hay en España con respecto a otros países es que aquí la financiación privada, ya sea a partir de empresas o a partir de donaciones, fundaciones, donaciones de personas, etcétera, es escasísima, y en otros países de nuestro entorno puede llegar al 40 o 50%. Luego tenemos ese doble problema. El Estado financia poco y la sociedad, a través de las empresas y las propias personas, lo hacen todavía mucho menos. Entonces... A mí me gustaría añadir una cosa porque... Yo es que suelo poner la nota optimista siempre, o positiva. Cuando hablamos de terapias avanzadas en Europa, España es el país que más ha contribuido al avance en terapias avanzadas en cuanto a investigación. Y además, un país en el que la mayor parte de esos estudios, como decía el doctor Martín antes, han estado financiados con fondos públicos. Así que lo digo por lanzar también un mensaje de optimismo. Y que hemos pasado una etapa económicamente muy dura que creo que ha afectado a todas las áreas y que espero que se recupere. Quisiera decir dos cosas. Primero, la cantidad de dinero solamente es una de las medidas. Lo importante es saber cómo utilizar el dinero. Y yo creo que en la ciencia, en general, no somos lo eficientes que podríamos ser. Y por eso la colaboración es clave. El problema dentro del mundo académico es que hay muchísima competencia, competición entre diferentes unidades. Y el problema en el Reino Unido es que la financiación se basa en esa competencia, competición entre Oxford unos y otros, entre unas y otras universidades. Lo que tendríamos que hacer es cada uno hacer aquello que mejor sabemos hacer, no duplicar las cosas y colaborar, porque así desperdiciamos el dinero. En segundo lugar, quisiera decir que en las universidades se están desarrollando muchas cosas y también hay empresarios que quieren beneficiarse de ello, claro. Tiene que haber un equilibrio entre garantizar que las empresas producen lo que necesitamos, pero que no tengan un precio demasiado alto para que luego
puedan beneficiarse de todos los pacientes, claro. Y cuando hablamos de financiación, sí, necesitamos dinero. La filantropía en el Reino Unido es enorme. La verdad es que tenemos mucha suerte. Hay muchísimo dinero filantrópico, pero en Europa también se está trabajando mucho con menos dinero, por ejemplo, que los Estados Unidos. Tenemos que ser eficientes y garantizar que la industria no lo grave, no ponga precios demasiado altos. Parte de la razón por la participación de las empresas privadas es que finalmente quieren un producto que pueden vender al final y recuperar su inversión. Así que es muy importante en el momento de la investigación que este tipo de propiedad intelectual se protege de una manera correcta para así sacar provecho de su inversión. Y eso ocurrió en, de hecho, la subvención que tenemos nosotros para nuestro proyecto. Quizás también habría que diferenciar la investigación de la de pacientes. Está claramente muy potenciada la investigación por los laboratorios farmacéuticos, por financiación privada. La investigación pública, como han contado todos, bueno, pues es un poco más, digamos, los recursos son más limitados y luego tampoco no hay una cultura, al menos en España, de colaboración entre las universidades, hospitales universitarios con las entidades privadas, quizás poco favorecida, bueno, pues por determinadas ventajas fiscales, económicas, etcétera. Pero sí que habría que diferenciar el dinero que se dedica para investigar en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2. Sobre todo, insisto, cuando hay una sponsorización por parte de un laboratorio farmacéutico que busca un beneficio a corto, medio o largo plazo. Profesor. En el tema de la investigación, a mí me gustaría comentar una segunda cuestión, además de la falta de fondos y de la disminución de fondos para la investigación, que estamos sufriendo los investigadores en España y que está derivada de la implementación de la Ley de Contratos Públicos que fue aprobada el año pasado. De manera que la implementación de esta ley en un sistema que no estaba preparado para ella, lo que nos está generando son verdaderos problemas a la hora de ejecutar el gasto. De manera que, independientemente de que tengamos dinero y nos resulta extremadamente difícil conseguir dinero, esta ley lo que nos está provocando es que no vamos a poder ejecutar ese gasto por los problemas, sino por la implementación burocrática de esta ley, de manera que puede darse el caso de que tengamos que devolver el dinero que hemos conseguido para investigaciones porque no podemos ejecutarlo. Entonces, este es un problema muy serio que hay ahora, derivado de esta ley y de la implementación de esta ley, que no se ha realizado correctamente y que a los investigadores nos está generando verdaderos quebraderos de cabeza. Una última reflexión muy breve y a ver si podemos cuadrar los tiempos como marca la pantalla. Buenos días. Una pregunta para los doctores, bueno, para todo el mundo. Yo tengo un hijo con diabetes, debutó con 10 años, tiene ahora 26, llevamos 15 años. Como a muchos padres, en su día nos dijeron, va, en 10 años está la cura, no os preocupéis, esto va a terminar, ¿no? Sé que es la pregunta del millón, pero ¿mi hijo dejará de tener diabetes algún día? Casi la respuesta es la que daba antes el doctor Martín. Depende que entiendas por curar la diabetes. ¿Curaremos la enfermedad o dejará de necesitar insulina para eso? ¿Algún día? Probablemente sí. ¿Cuándo? No lo sé. Gracias. Yo creo que durante la vida de su hijo sí que habrá tratamientos realmente novedosos en comparación con los tratamientos actuales. Y eso que son buenos los tratamientos actuales con las bombas y los sensores. Yo soy optimista. Yo no voy a dar la cifra de 10 años porque no ayuda a nada. Pero yo diría que con la velocidad actual del progreso en su vida, yo creo que sí veremos unas mejoras muy importantes. Es decir, que ha mejorado mucho desde cuando él era un niño, que su edad ahora de 16, y sé que la edad adolescente sigue siendo la edad más problemática porque son
Ese es el grupo que necesita nuestra atención, porque parte de la respuesta a las complicaciones de edad adulta es concentrándonos, se consigue concentrarnos en los pacientes de esa edad. Es decir, queremos tratamientos accesibles a los adolescentes, tratamientos guay, que le guste al adolescente, que no se avergüence por el tratamiento, sino que lo abraza. Eso es tan importante como el tratamiento en sí. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, están hablando de que los donantes son, bueno, páncreas cadavéricos, ¿no? ¿Y qué se habla del páncreas artificial? Páncreas artificial. Bueno, páncreas artificial realmente a lo que se refiere es a los sistemas integrados de bombas de insulina con inyección de insulina, de glucagón en ocasiones, y todos ellos dentro del conectados a ese sensor de glucosa que interacciona con ellos. Realmente tú puedes programar la secreción de insulina, etcétera, etcétera, para tener un nivel de glucemia estable. No es un páncreas, un órgano que pongamos. Luego, páncreas bioartificial, es decir, páncreas que podamos crear, pues lo que hemos puesto en las diapositivas, ¿no? Es decir, crear en un animal células pancreáticas y demás. Pero vamos, realmente lo que se llama el mismo páncreas artificial es eso, los sistemas integrados de bomba y sensor funcionando de forma conjunta para mantener la hipoglucemia. Bueno, pues si les parece, lo dejamos aquí. Les iba a pedir una mínima conclusión. Dime, José Luis. Antes de finalizar, una última pregunta. Para Fran, no está directamente relacionada con el proyecto DRIVE, pero ya que Fran trabaja codo a codo con Bernard Soria, seguro que todos vosotros habéis oído una noticia en los medios de comunicación por parte del doctor Bernard Soria acerca de una nueva molécula que es capaz de o frenar el desarrollo del deterioro de los islotes o revertirlos parcialmente. Aprovechando que estás aquí, Fran, ¿no les puedes actualizar y les puedes hablar en qué consiste esta nueva molécula, en qué situación se encuentra y qué podemos esperar de ella? Vale, bien. Eso es una publicación que se ha sacado recientemente en una revista que se llama Nature Communications y se basa en una molécula que el nombre del principio activo, bueno, es BL-001, es el nombre para no identificar qué molécula es, y esa molécula lo que hace es, como yo he dicho y como se ha dicho aquí antes por el profesor Paul, tenemos el problema del sistema inmune, de la autoinmunidad, y tenemos el problema de la regeneración. Entonces, esa molécula lo que hace es actuar sobre ese punto común. Es como si fuera una estación de metro por el cual puedes ir a distintos sitios. Generalmente, en el organismo, muchos de los mecanismos, por cuestiones de economía de la biología, son compartidos. Muchos de los mecanismos moleculares por los que ocurren las cosas. Entonces, esta es una molécula que, a la vez que induce tolerancia y reeduca el sistema inmune, es capaz de mejorar la regeneración de las células beta. Hemos encontrado una molécula que actúa a esos dos niveles. Ahora bien, esa molécula tiene efectos secundarios y entonces lo que se está haciendo ahora es, tenemos una molécula y esa molécula hay que llevarla a un fármaco. No es lo mismo una molécula que un fármaco, y en ese camino hace falta un desarrollo, una inversión. Tenemos una librería de moléculas que son similares químicamente, se han sintetizado por técnicas de química molecular, es decir, por técnicas de ordenadores que buscan moléculas parecidas, y que la idea es buscar, estamos ensayando ya algunas de esas moléculas, que lo que hacen es, son más eficaces, necesitan menos dosis y son menos tóxicas. Una vez que hayamos probado esas moléculas, identifiquemos cuál es la molécula que es más eficaz en el sentido de que induce mayor regeneración, reeduca mejor al sistema inmune, y hay que usarla a menos dosis, y además hay que usarla de una manera que sea conveniente, porque cuando uno habla de un fármaco, de una molécula, tiene que considerar las vías de administración, la vida media de duración del fármaco en el cuerpo, los efectos secundarios, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces estamos jugando con ese grupo de 30 o 40 moléculas para buscar cuál es la ideal, y una vez
que la encontremos, empezaríamos, solicitaríamos a la Agencia Española del Medicamento una autorización para hacer un ensayo preclínico ya en pacientes con diabetes. Pero todavía tenemos que analizar ese grupo de moléculas y eso lleva tiempo y un coste caro de dinero. Fenomenal. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Algún tipo de conclusión definitiva con respecto a la jornada? Lian, profesor. I was just going to say one thing, just having heard the answer we had, I think just to really reassure that in Spain you have some very strong scientists and you have some very strong clinicians and the environment is extremely good, the discoveries that we're talking about, Spain is really up there. In some of the discoveries that we're mentioning, Spain is on the top of the donation things, it is leading Europe. And as to transplant donors, it's leader in Europe. It's agradable for us to hear it, because you're en una buena situación. Nosotros nos gustaría colaborar con ustedes en más programas. Lo que se está haciendo aquí es muy bueno. Cuando hablan bien de ti desde fuera. Yo quisiera comentar y decir que es muy importante seguir con esta colaboración entre distintos países europeos, no únicamente entre el propio país como entre España, aunque eso es importante también, porque nos da más posibilidades de encontrar la solución final, si es que existe. Que se va a trasladar, ¿no? La respuesta a las preguntas que la organización del DRIVE os planteaba y que se, entiendo, incorporarán al proyecto DRIVE en función de lo que se ha preguntado. Muy bien. Sí, Beatriz. Una cosa. Yo creo que es importante que se vayan los pacientes con, o, bueno, los grupos que apoyan a pacientes afectados de diabetes con un mensaje muy esperanzador de todo lo que se ha logrado a lo largo de los últimos años y de todo lo que parece que de forma más o menos temprana está por ocurrir. Así que espero que se lleven una imagen de optimismo y de esperanza en una mejora progresiva en el abordaje terapéutico a esta enfermedad. Gracias. A mí ya por terminar, simplemente quisiera agradecer a las personas aquí presentes que hayan realizado el esfuerzo de venir en un fin de semana y a veces desde lugares muy alejados, con combinaciones y medios de comunicación a veces un poco difíciles. Muchas gracias por estar aquí. Espero que en próximos proyectos o continuación DRIVE 2 nos podamos volver a encontrar aquí en Vitoria.